Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de la esencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no, algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. Cierren sus puertas y ventanas. Enciendan alguna luz. Revisen sus habitaciones, armarios, inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche. Y no es el miedo, es algo del más allá. Las puertas del terror. Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Las Puertas del Terror. Qué gusto poder compartir como siempre con ustedes esta programación los días martes y jueves a partir de las 21 horas en punto. El saludo muy importante para todos y ustedes conectados ya en diferentes lugares del mundo a través de nuestras plataformas de YouTube y también Facebook Live. Bueno, ahora sí ya estamos perfectos con nuestra señal, me parece, de Facebook Live. Hemos tenido que batallar un poquito con el tema de la conexión del software. Bueno, hacer una transmisión simultánea en dos plataformas pues es un poquito complicado, así que pues bueno, queremos agradecerles a ustedes amigos siempre por su gentil sintonía, por su gentil paciencia también cuando pues llegamos a tener por ahí alguno que otro impasse técnico en cualquiera de nuestras redes, pero bueno, casi siempre, gracias a Dios, estamos con la señal óptima, así que pues queremos agradecerles muchísimo siempre esa comprensión que tienen con nosotros por cualquier cosita que haya. No olvide escribirnos a través de nuestro buzón de comentarios. Por supuesto, a través de nuestro Facebook Live estamos en vivo ya con los mensajes, estamos pendientes también y ya mismito con la conexión de nuestro compañero Harold Hernández, que está en este momento realizando su teletrabajo y ya estará conectándose con nosotros en breves momentos. Queremos abrir la programación destacando que el tema de hoy es viajes astrales. Un gusto poder pues compartir con ustedes esas grandes experiencias. Por supuesto, historias también que el público nos envía a través de nuestros correos. Y hoy llegamos también, gracias al gentil auspicio, por supuesto, de nuestros grandes amigos. Estamos llegando gracias al auspicio de Miriam Chancha y Fernanda Leiva. Reserva tu cita, recuerda, en Chillo Gallo, en el sector de Chillo Gallo, en la Carlos Freile S29109 y Manuel Coronado. Sí, un spa estética que tienen de todo. También hay atención en el norte, en La Burgueis y Teresa de Cepeda, tras de la UTE Rumipamba. Los números telefónicos están en pantalla. Si usted desea sacar una cita para hacerse atender, si usted quiere hacer cualquier trabajo de lo que tiene que ver con corte, peluquería, spa, masajes, bueno, de todo hacen. Consulte usted todos los servicios que tienen nuestros amigos y amigas del spa y peluquería de Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Ahí estamos llegando. Próxima semana estaremos también ya con premios gracias a nuestros gentiles auspiciantes. Pero hoy, como es costumbre ya cada semana, esta semana también, yo ya no aguanto la tentación. Me fui a probar estas exquisitas delicias de Italia. La Vela Italia nos está regalando el día de hoy una pizza mediana. Atentos, 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 atentos por favor para el sorteo, porque usted puede mensajear a partir de este momento. La mayoría de mensajes que ingresen, ya saben, es el ganador. Ya tenemos el ganador de la semana anterior también. Hoy regalaremos una pizza mediana con champiñón, salami, jamón, tocino, butifarra, maíz y aceitunas, masa fina y por supuesto es de 8 slices. Envía tus mensajes ahí al número 099 878 6220 con tu nombre
nombre, apellido y la palabra Bella Italia. Así estás participando por este premio. Recuerden que aquí abajo están pasando el generador de caracteres todo el tiempo con la promoción que tenemos de nuestros auspiciantes, así que ahí ustedes tienen la oportunidad de llevarse los efectivos y geniales premios. Gracias, como siempre, a nuestros grandes amigos de Gamix Music, la hueca del DJ. Hoy estaremos regalando un par de audífonos, ahí los tienen en pantalla, unos audífonos espectaculares. Yo quisiera participar porque necesito unos audífonos así como esos, ¿eh? Suenan muy, muy chévere, les garantizo. Envíen sus mensajes al 099-549-3548, nombre, apellido y la palabra Gamix Music. Así usted estará participando para el sorteo de estos hermosos audífonos que, por supuesto, hoy podrán ser suyos hacia el final del programa. Hoy estamos muy, muy cargados de premios, muy, muy cargados de muchas cosas, muchas cosas interesantes. Hoy regalaremos también 5 llaveros entre todos los conectados al programa, así que sigan compartiendo nuestra transmisión, por favor, que con eso ustedes participan. Dele like y compartan nuestra transmisión a través de Facebook, por supuesto, ya estamos ahí con todos nuestros amigos conectados. Hoy estaremos regalando llaveros artesanales, ¿sí? A un lado del llavero dice Las Puertas del Terror y al otro lado estará ubicado su nombre, ¿sí? Este es, por ejemplo, el llavero de Harold Hernández, que todavía está pendiente entregarlo. Pero de estos llaveritos artesanales, hoy vamos a regalar 5 llaveros. Así que entre todos los que están conectados, ya lo sabe, escríbanos a través de nuestro WhatsApp. Pónganos, por favor, su nombre, apellido y así estará participando para el sorteo hoy día. 5 llaveros. Si usted nos envía su nombre y apellido, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, hoy también estaremos tomándolo en cuenta para los sorteos. Hoy vamos a regalar una gorra de color rojo, como ustedes la pueden mirar aquí. Esta gorrita es bordada, es nuestras gorras oficiales de Las Puertas del Terror. Como usted le puede ver, ¿no? Es un acabado totalmente profesional. Sí, ahí está, mire la parte de atrás, tiene una correíta para que usted pueda hacer el espacio justamente para que entre la cabeza, ok. Aquí está, mire, con sus etiquetas, es una gorra de marca, totalmente profesional. Sí, ahí está nuestra gorrita roja de Las Puertas del Terror, nombre y apellido a través de nuestro WhatsApp, está en pantalla, el WhatsApp que utilizamos en vivo, sí. Acá también, por supuesto, tenemos ya otra gorra. Hoy vamos a sortear 2. Hoy sorteamos una gorra roja, hoy sorteamos una gorra negra también, esta es la gorra oficial. Son bordadas, ¿no? Como usted lo puede ver en pantalla, esta gorra es bordada, no es estampada, ¿sí? Así que dura muchísimo más y justamente las hacemos así bordadas para que usted pueda lavar estas gorras, ¿sí? Es muy importante, ustedes saben ahora con esto del coronavirus también, lavar la ropa, lavar todo, así que estas gorritas son lavables y por supuesto son bordadas. Estas son nuestras gorras oficiales de Las Puertas del Terror. Y por supuesto, lo ofrecido es deuda, hoy es último jueves de mes y también estamos sorteando una camiseta, ¿sí? La camiseta oficial de Las Puertas del Terror, ahí está. Miren qué cantidad de premios tenemos hoy en nuestra programación. Hemos venido recontra recargados, así que tenemos camisetas, gorra negra, gorra roja, tenemos 5 llaveros artesanales, tenemos un par de audífonos gracias a Gamix Music, tenemos una pizza exquisita gracias a la Bella Italia. Alguien que no vio por aquí algo de la Bella Italia, le vamos a hacer ver nuevamente, póngase las pilas, ahí está. Atención a domicilio, atención a domicilio. Hoy en el Valle de los Chillos esta semana me fui a comer ¿cómo es que habían? Ravioles. ¡Qué espectacular! Y no solamente tienen comida italiana, ¿eh? Tienen también ya comida de todo tipo. Usted puede solicitar, si usted desea, prácticamente lo que tiene que ver con el menú. Ahí usted puede ordenar comida de todo. Por ahí me estaban ofreciendo una milanesa o algo así. ¡Qué bestia espectacular! Bueno, la comida es preparada higiénicamente. Todos los procesos que realizan aquí en la Bella Italia son de asepsia total. La atención es a domicilio porque ustedes saben que ahora con este tema de la pandemia, pues solo hay un poco aforo en los restaurantes, pero es mejor si usted está en cualquier parte de la ciudad, si usted está en el Valle de los Chillos, Cumbayá, Tumbaco, Quito, Sur, Centro, Norte, digite el número que aparece en la pantalla de la Bella Italia, solicite usted el menú. Tienen
cantidad de cosas. Si me pongo a mencionarles, se acaba el programa y no terminamos. Así que pilas, amigos, por favor, estos premios los estamos sorteando hoy gracias a su gentil sintonía. Y por supuesto, arrancamos con la materia del programa. Más adelante nos estaremos conectando con nuestro amigo Harold Hernández, que está ahorita realizando un teletrabajo. Saludamos, por supuesto, a quienes ya están conectados con nosotros en nuestro grupo de WhatsApp. Gracias siempre por estar conmigo los lunes y miércoles. Estamos conectados, por supuesto, a través de nuestro Zoom en lo que tiene que ver con las capacitaciones para la nueva temporada de investigación. Así que, por favor, a todos pendientes porque se viene la nueva temporada de investigaciones de Las Puertas del Terror. Como sea, vamos a salir, aunque sea en helicóptero, ya que no hay movilidad en Quito. Saludamos ahí a Adrianita Figueroa, gracias por su gentil sintonía. Ronnie Chuquín, bienvenido al programa. Boris Álvarez, Hamilton Ramírez, también ya está en sintonía. Claudita Rodríguez, bienvenida, por supuesto. Gracias a su gentil sintonía, Darwin Tuapanta, buenas noches. Gracias por venir a compartir conmigo estas historias, ¿ok? Vicente Tello, saludos estimado Vicente, gracias. Richard Espinosa también ya está conectado con nosotros en esta nuestra programación. Por ahí nos mandan la fotografía toda en una pantalla gigante, nos tienen ahí en la pared, así que qué gusto. Ronnie Chuquín, bienvenido al programa también, gracias por acompañarnos. Carlitos Caiza está en sintonía, nuevo integrante también ya en esta semana de Las Puertas del Terror en nuestras emisiones regulares de los martes y jueves. Javier Sánchez, bienvenido al programa, por supuesto. Charlie Díaz también ya se encuentra en sintonía. Fernando Peñafiel, qué gusto. Fernando se ha perdido de las conexiones de Zoom que ha pasado esta semana. Leonardo Osculio también ya está en sintonía. Gracias por su gentil apoyo. Dante Flores también ahí nos envía la foto gigante viendo la publicidad de Gamix Music. María José Chávez, bienvenida mi querida Majo, gracias. Ella es parte también del equipo ahora de Las Puertas del Terror, nos está ayudando con la coordinación del tema de redes sociales en lo que respecta a Las Puertas del Terror. Así que gracias mi estimada María José por darnos una mano con ese tema. Fernandita Leiva, qué gusto, un saludo especial, gracias también, por supuesto, siempre conectados con nosotros. Ahí estamos hasta este momento, los conectados en nuestra programación. Así que vamos a seguir recibiendo ya sus mensajes de WhatsApp para que se suscriban y se inscriban para todos los premios que hoy estaremos haciéndoles llegar a ustedes en esta programación. El tema de hoy, los viajes astrales. ¿Quién no ha tenido tal vez esa curiosidad, ¿no?, de realizar un viaje astral, de vivir tal vez la conocida experiencia que se conoce como la experiencia de la muerte? Sabemos todos que los encuentros cercanos a la muerte tienen una fisonomía muy similar a la que sucede en un viaje astral, ¿sí? Aquí estamos monitoreando ya nuestro buzón de Facebook Live, así que ahí nos puede seguir escribiendo. El sentirse abandonar el cuerpo, el viaje astral, a diferencia de los desdoblamientos que hablábamos el día martes aquí en este programa. El desdoblamiento puede producirse de una forma involuntaria, ¿no? Hemos analizado bastante este tema en el cual, de una forma abrupta, sin haberlo consentido, digamos, de alguna manera, todos experimentamos desdoblamientos involuntarios. También se puede realizar este desdoblamiento que se llama voluntario y se convierte en lo que hablamos hoy, que es el tema de los viajes astrales. Tratar de explicar el viaje astral es pues tratar de explicar una de las maravillas de las concesiones que tiene el ser humano y que han sido cortadas de raíz de la conciencia humana, quizás debido al materialismo, ¿no?, y muchos casos que envuelven aquí. Pero el viaje astral es la capacidad que tiene todo ser humano. De hecho, lo hacemos todas las noches. El poder desdoblarse del cuerpo, el poder salir de tu cuerpo es algo natural, como el respirar, como lo que pasa, como lo que no lo hacemos conscientemente. Se ha escuchado inclusive a veces hablar, ¿no?, de que decían que uno se levanta por las noches un par de centímetros por encima del cuerpo. Y realmente el viaje astral es poder salir del cuerpo conscientemente y experimentar algo que no tiene ninguna, digamos, comparación, ¿no? Este hecho de sentirse como nos sentimos cuando morimos. Ahí está la situación, digamos, que la gente que analiza este tema de lo que tiene que ver con viajes astrales busca hacerlo porque es la única forma de experimentar esta forma similar a la muerte. Cuando mueres,
sales de tu cuerpo, no puedes regresar, no te puedes conectar nuevamente y experimentas muchas cosas confusas, al igual que en un viaje astral. Al salir de tu cuerpo, no sé si alguien vio, como para poner un ejemplo, ¿no? La famosa película, recuerden ustedes, y deben haberla visto, ¿no? La película de Gasparín. Pero no las, no las de cómics, ¿no? Hablemos ya de las que son, pues, básicamente las camisetas. Perdón, las camisetas, estaba leyendo aquí que me mandan un mensaje. Vengo por las camisetas y por las gorras. En la película, digamos, de Gasparín, de Gasper, el fantasma amigable, recordemos, veíamos que el papá de la niña se puso a beber, ¿no? Con los fantasmas, se hizo amigo de los fantasmas de la casa, los fantasmas que en este caso pretendían hacerle daño, ¿no? Pretendían asustarlo, pretendían hacer lo que hacen normalmente los espíritus o espectros cuando se impregnan y se adueñan de una locación, quieren sacar de ahí a todas las personas que quieren vivir en esa casa. Pero estos pues hicieron amistad con él, ¿no? Recordemos que cuando por ahí ellos buscaban la forma de asesinarlo y ya después no querían hacerlo y él se muere de accidente y él empieza a volar por ahí sin rumbo, empieza a darse tumbos por todas partes y no sabe qué le pasa, es confundido, porque realmente esto sucedió como a muchos de los seres humanos le sucede en estado etílico, donde básicamente muere sin darte cuenta. Hay muchos muchas personas que por la ingesta de licor abusan y mueren de una forma natural y a veces sobrenatural. Recordemos que hay personas que mueren, por ejemplo, expuestos al sol, ¿no? Los borrachitos que se quedan dormidos en la calle, les coge el sol y con el sol y la influencia del alcohol que se encuentra en la sangre y llega al cerebro, explota. Entonces, este fantasma sale sin rumbo y no sabe qué hacer porque es la primera experiencia de poder volar y salir de tu cuerpo. Es la misma acción que sucede en el viaje astral. Cuando lo haces de una forma consciente, sales de tu cuerpo, te elevas, buscas una explicación porque te encuentras perdido, cruzas paredes, cruzas puertas, sales, pero la gran diferencia que un desdoblamiento involuntario experimentas algo que parece un sueño, pero en un viaje astral experimentas algo consciente. El viaje astral se realiza de manera consciente, es una forma de concentrarte y obvio, primero preparar tu cuerpo y tu mente para poder lograrlo. Esta es una ciencia. Es una ciencia que ha sido demostrada inclusive por muchos científicos en este caso, en donde obviamente pues sabemos que se puede realizar y que prácticamente se puede encasillar en lo que tiene que ver como un fenómeno provocado. ¿Sí? Es un fenómeno provocado porque lo que sí hay que aprender es obviamente a estrenarse mucho en este campo, ¿no? Depende el nivel de conciencia de cada uno. Porque el viaje astral no es salir todos al mismo sitio. Ahí depende de pues cómo seamos nosotros interiormente, ¿no? Una pregunta que es muy, digamos, realizada en base a este tema, que es, ¿podemos confundir un sueño con un viaje astral? Vamos a hablar de eso, pero antesito vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan también a través de nuestro chat de Facebook. Vamos a darles lectura en este momento a los que se conectan. En este instante nos envían mensajes en nuestro chat de Facebook Live. Nos dicen, me da miedo, pero me encanta este programa y lo sigo desde que era un programa radial. Me dice aquí Sandrita Iturralde. Qué gusto, mi estimada Sandrita Iturralde. Gracias por conectarte con nosotros. Bienvenida al programa. Espero no dejes de sintonizarnos todos los martes y jueves a partir de las 21 horas. Estamos al aire. Así que bienvenidos al programa. Saluditos para Víctor Joel. Saludos por ahí para Randy. Dice Randy Mo. Hola Rayito, saludos desde Guayaquil, mi estimada Randy, qué gusto, gracias. Bendiciones a todos mis amigos de Guayaquil. Tenemos una gran sintonía ya en la provincia del Guayas. Qué gusto poder siempre estar en contacto con ustedes, mis estimados amigos. Reni Rex nos saluda desde Cayambe, bendiciones, muchas gracias. Vane Valverde nos dice, saludos Rayo desde el sur de Quito. Te escuchamos con mi esposo, nos encanta tu programa, súper interesante. Muchas gracias también por ahí a Hamilton que está conectado con nosotros, Hamilton León. Nos saluda, dice, full volumen desde la Roll 2. Bendiciones a tu familia. Muchas gracias por esas bendiciones, mi estimado Hamilton. Lo mismo para ti, que Dios bendiga a ti y a toda tu familia y ojalá bendiga en tu trabajo también. Ignacio José nos envía saludos desde España, dice por ahí, para el primo Luis Quinche. Ok, saludos a la gente de España. Gracias por su gentil sintonía. Hola, Rayito, saludos, dice, al profe y a la familia Castillo.
David de Caixa nos envía saludos, dice a Julio y a su novia Sebastiana. Correcto, ahí estamos entonces conectados. Kelly Turner, mi gran amiga Kelly desde México. ¿Qué opinan de los fenómenos paranormales en TikTok? Esta pregunta me la envió también a través de WhatsApp en interno. Mi estimada Kelly nos envía sus gentiles saludos también, por supuesto, desde México. Órale, órale, güeyes, gracias por su sintonía. Saludos a la gente que está a través del grupo de Paraciencias también, por supuesto, siempre nos ayudan ellos compartiendo este programa en el grupo, a los de las leyendas urbanas, nocturnas, los de historias de terror, qué gusto. Miguel Ángel Yumikinga nos envía saludos desde el sur de Quito, muchas gracias. Elian Vera también está en sintonía por acá. Vivian Albán dice, yo quiero la gorra. Buenas noches, Rayito, bendiciones. Apuntamos entonces para el sorteo de la gorra Viviana Albán Rodríguez, por favor, ¿sí? Karina Ortiz, buenas noches, Rayito, bendiciones en este programa y mucha salud para ti, Dios te pague por eso. Roberto Machado dice, está viendo el programa, ¿eh? Mi estimado Roberto Machado, qué gusto, si está en sintonía y podemos pues saludar, mi estimado Roberto, un gustazo saludarte a los tiempos y por supuesto un saludo muy importante para tu padre, el señor Roberto Mar Machado, un gran compañero, colega de la radio Match Deportes, gente que sabe de radio, así que un saludo muy importante para ustedes, amigos, sé que regresaron ya a Radio FM, sé que están creo que en Radio Centro, así que les envío muchas bendiciones, muchos saludos y estamos para servirles, ¿eh? Siempre a esa gran sintonía que tienen en este programa de deportes como es Match Deportes, ¿ok? Un saludo también para Sebastián, para toda la familia Machado. No se olviden que estamos en contacto con ustedes a través de este canal de Facebook en el que estamos leyendo en los mensajes y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. También tenemos gran expectativa ya en nuestro canal de YouTube, conectados todos en el programa y queremos saludarles en este instante. Ponemos el chat de YouTube en pantalla, ya vamos a hablar de la pregunta pendiente. ¿Podemos confundir un sueño con un viaje astral? Saludos entonces rápidamente a quienes nos escriben en este instante al chat de YouTube, está en pantalla. Saludos, Néstor nos dice desde Carapungo, nos envían saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Gracias a Alex Cantos, que Diosito te bendiga, dice Dios te pague por eso, mi estimado Alex. Que Dios también te bendiga a ti y a toda tu familia. Fernando Paredes nos saluda también desde Londres, qué gusto, gracias a la gente de Londres. Carmita Nicolalde, saludos querido Harold y Chris, es gratificante siempre escucharles, muchas gracias mi estimada Carmita Nicolalde, una gran oyente, ¿no? Sintoniza siempre nuestro programa. Lenin Aguirre nos envía saludos también para Gisela Cárdenas, que escucha las historias desde el sector de La Gasca. Sigue adelante, éxitos, nos dice acá Hansel Channel, muchas gracias. Si es posible que nos escriban de qué país nos están enviando el mensaje, con mucho gusto, fuerte abrazo desde Panamá, hermano. Ah, Panamá, es Hansel Channel, qué gusto, gracias, qué gusto saludarles a estos grandes amigos en Panamá. Esperamos tener la dicha y la suerte de algún momento visitarlos por allá también. Mary Aguirre nos envía saludos desde Chillo Gallo. Estamos viendo tu programación, dice, lindo programa, saludos en el Quito, en Quito, en sector Carcelén, bendiciones mi estimado, qué gusto, gracias para ti también. El saludo muy importante, ahí está el saludo para Gerson y para el parcerito en Panamá, saludos. Stalin Velasco nos saluda también desde el sur de Quito en Chillo Gallo, lindo programa, nos dice Elisa Reynoso, qué gusto, gracias. Saludos en Quitumbe a Josué Alomoto también que está en sintonía. Miguel Rodríguez, excelente programa Rayo, buenas historias. Beto Aski nos saluda desde Riobamba. Boris Roberto Álvarez, saludos mi estimado Rayoman y al grupo de investigación. Qué gusto mi estimado Boris, parte también de nuestro grupo de WhatsApp y ahora parte de nuestro grupo de capacitación que estamos haciendo los lunes y miércoles en Zoom. Si usted desea unirse a este grupo, solicita información a través de nuestro WhatsApp. Correcto, ahí está entonces los mensajes últimos. Fabián Alemán, saludos desde Quito, Ecuador, en el Batán Bajo, dice exactamente, excelente programa. Carlitos Francisco también nos está enviando su saludo a través de este programa al momento. Fercho Peñafiel, saludos Rayito al sur de Quito, dice, al mejor grupo de terror, quiero participar por una camiseta. Saludos desde Tababela nos envía Carflo. Saludos desde la mitad del mundo también nos hacen llegar en este momento. Bueno, ahí están entonces casi todos los saludos leídos. Ya más adelante vamos con más. Sigamos con la materia del programa. Alguien nos decía por ahí que querían ver bien la camiseta. Ahí está nuevamente. Miren la camiseta, ¿sí? Está así. Sí, excelente, ¿no? Atrás también tiene nuestro logo. Así que ahí está la camiseta de las Puertas del Terror. Esta la sorteamos hoy, así que nombre y apellido a través de nuestro WhatsApp. Al que dice WhatsApp en vivo, ¿sí? La gorra, por supuesto, aquí está bordada para ustedes, ¿sí? Tenemos aquí ya
una docena de gorras negras y una de rojas me ha llegado esta semana para entregas, así que pilas para las personas que están pendientes de alguna entrega de estos productos que ahora también ya salieron en combo, ¿sí? Ahí está la gorrita roja que sorteamos hoy. Atentos para el sorteo hoy. Tenemos también llaveros artesanales personalizados, ¿sí? Esto es importante porque a un lado tenemos el logotipo de la programación o el nombre del programa, que es Las Puertas del Terror, y al otro lado estará su nombre. Esto sorteamos 5 llaveros. Pilas también, que hoy comemos pizza riquísimo gracias a la Bella Italia. Ahí están los números en pantalla, ¿sí? Hoy tenemos audífonos profesionales para que usted pueda, si es DJ, mezclar, si es tal vez algún youtuber, hacer sus transmisiones, necesita audífonos, estudios de grabación, gracias a Gamix Music, la hueca del DJ. ¿Podemos confundir un sueño con un viaje astral? Esa es una pregunta muy importante y muy recurrente que se realiza también a través de las redes. Es lo que realmente se hace, ¿sí? La conciencia tiende a explicarlo como un sueño, porque no tenemos conocimiento realmente de un viaje astral. Pero el sueño no tiene forma. Es algo que va pasando y tú lo vas viendo. Cualquier sueño que haya tenido cualquier persona, en la que haya participado, en el que haya hablado, es un viaje astral. He tenido principios de viajes astrales y me he visto saliendo de mi cuerpo. Pero está el tema del miedo, porque en el momento en el que sales de tu cuerpo en forma espiritual, sales de tu cuerpo físico y se experimentan una serie de temblores, se desdobla la energía. Es como si dijéramos que estamos metidos uno dentro de otro. Y en el momento en el que se suelta y va a salir el otro, se producen unas bioenergías en pocos segundos. El sueño lúcido es aquel, pues, en el que tú entras y estando dentro de tu sueño, te das cuenta de que estás soñando. Igual ocurre en el viaje astral, pero con el tiempo, cuando ya consigues aguantar y seguir en ese sueño, a lo mejor pues te ves en un paraíso que no existe. Puedes volar si te das cuenta de que estás soñando, pues te da la libertad absoluta para conseguirlo. Haces lo que tú quieras. El sueño lúcido es la primera fase de las primeras experiencias que se tienen. Otra pregunta convencional en base a este tema, obviamente, pues es que si hay gente que puede alcanzar el nivel como para decir voy a viajar y lo hacen. De la noche a la mañana nadie puede conseguirlo. Puedes pasar que un día estés en la cama y de repente te ocurra, es algo fortuito. Otra pregunta que nos ha llegado respecto al tema es, supongo que habrá diferentes fases. ¿Se recuerda una vez que vuelves todo el proceso? Pues lo recuerdas cuando estás preparado para hacerlo, cuando consigues salir de tu cuerpo de forma consciente, porque hay que distinguir lo del sueño lúcido y lo que comentaba de los saltos, ¿no? Con eso, pues lo que haces es que te levantas alterado, el corazón agitado. No sé, debe haberles pasado a ustedes muchas veces. Están tomando una siesta, de repente sienten que salen de su cuerpo y regresan de una forma abrupta y su cuerpo empieza a temblar de una forma terrible, se te seca la boca y te pones tan nervioso que parece como que te hubieran asustado, ¿no? El corazón empieza a latir a toda. Y en estos viajes astrales, pues al salir consciente, implica volverse ya de una forma consciente, vuelas, manejas ya un poco el rumbo, digamos así, de tu vuelo en ese sentido, ¿no? Nada que ver con el tema de las drogas, por favor, eso sí, no lo tomen así, porque hay gente obviamente que consume drogas para realizar este tipo de viajes o vuelos astrales, que lo llaman ellos. Por eso cuando está drogado le dicen, estás voladote. Sí, tienes razón, porque sales en espíritu de tu cuerpo y tienes contacto con muchas cosas irreales en ese sentido. Pero también, en base al viaje astral, puedes tener un pequeño viajecito, tener un viaje astral con un pequeño viajecito, el cual se recomienda de entrada no alejarse mucho, porque ahí pues uno viaja a la velocidad de la conciencia. Donde tú quieras puedes ir, pero es más rápido que la velocidad de la luz, porque hay veces es como un portal de transcomunicación. Piensas en un sitio y estás ahí. Así funciona un viaje astral. Y es el caso de cuando personas realizan este tipo de desdoblamiento involuntario a manera de viaje astral, llegan a otra ciudad, a otro país, a otro entorno, donde físicamente no han estado nunca. Y cuando en alguna ocasión tienen la facilidad de viajar o llegar a ese sitio ya físicamente, ¿no? Les ha pasado que ustedes tal vez conocen un sitio físicamente y juran ya haberlo visto antes o haber estado ahí antes, pero nunca has llegado a ese lugar. A mí me pasó, por ejemplo, en una locación de Colombia, donde aparentemente yo realicé un viaje astral y conocí la Plaza de Armas en Colombia.
Y cuando la conocí físicamente, pues yo decía, yo ya estuve aquí. Y así otros sitios interesantes en los cuales pues hemos tenido la oportunidad de estar presentes, digamos así, en base a lo que tiene que ver con los conocidos o viajes astrales o desdoblamientos que podrían ser voluntarios o involuntarios. La fase más importante de un viaje astral, como digo nuevamente, es la preparación. La preparación de tu cuerpo, de tu mente, el conocimiento de cómo realizar la salida de tu cuerpo y cómo realizar el ingreso o reingreso sin que tengas problemas, en muchos de los casos físicos, ¿no? Porque también puedes llegar a tener físicos problemas y además, a algún momento inclusive podrías experimentar la muerte. Pero eso sí, la muerte realmente, porque no te conectas a tu cuerpo muere y obviamente te quedas sin cuerpo, no puedes regresar. Es una de las fases peligrosas de realizar un viaje astral. Si usted tiene preguntas respecto al tema, si usted tiene algo que comentarnos, tal vez le ha pasado a usted algo similar o parecido a lo que tiene que ver con un viaje astral o un desdoblamiento, puede comunicarse como siempre con nosotros a través de nuestro chat interactivo. Se encuentra en pantalla el que dice chat en vivo, es nuestro chat, y si no les digo, es el 0992 87 1210. Reitero el chat, es el 0992 87 1210 para que usted se contacte en este momento en vivo a través de nuestra programación y por supuesto participe por los diferentes premios. Sí, estamos ya listos y equipados con nuestras gorras, nuestras camisetas de las Puertas del Terror. Por supuesto, tenemos grandes premios hoy. Sorteamos 5 llaveros para las personas que deseen llaveros personalizados. Y ahí va a tener su nombre en el llavero, ¿no? Es así nomás, ¿ok? Pilas ahí para que entonces se pongan de acuerdo con esto y podamos pues realizar el sorteo al final del programa. Vamos a realizarlo, pues, por supuesto. Vamos a poner un mensaje por aquí que nos están solicitando a través de nuestro WhatsApp, ¿ok? Ahí está, entonces, las gorras oficiales de las Puertas del Terror. Ah, chévere. Ahí está. Sino que en este tipo de traje, como estamos con camiseta negra, bueno, que rima con las letras rojas, ¿no? Ve ahí. Pero sería más interesante, creo yo, para mi atuendo, esta otra. Ahí está. Muy bien, creo que hoy vamos a hacer el programa con la gorrita negra. Lo importante de esto es, como les manifesté al principio, la gorra es bordada, ¿sí? Tiene el logotipo bordado. Así que usted la puede meter a la lavadora, usted puede lavarla a mano, en lavadora, en donde usted quiera. Y bueno, así entonces pues nosotros estaremos pendientes de ustedes con su asepsia, porque eso es muy bueno tener una asepsia en todo lo que hagan alrededor de su vida actual, porque hemos cambiado nuestra forma de vivir en base a esta pandemia. Así que si es posible, usted llega de la calle, con una gorra se protege también, por supuesto, su cabello. Y si llega de la calle, por si haya algún contacto con algún sitio o superficie que tenga la enfermedad, usted simplemente pone la gorra en la lavadora y queda totalmente nueva. Estas gorras son importadas, tienen logotipo y tienen, perdón, su propia etiqueta, ¿no? Una etiqueta en la cual inclusive le indica, bueno, aparte de la marca, le indica cómo usted lavar, ¿no? Ahí le dice qué puede hacer y qué no puede hacer con la gorra en el tema de no plancharle y cosas así, porque si no la daña. Pero ahí está. Las gorras oficiales. Qué presentación tan espectacular de gorra. Yo personalmente ya tengo por ahí separadas mis dos que tres de todos los colores. Y bueno, ya próximamente también. Yo por, digamos, un tema de, ¿qué se podría decir? De nostalgia. Todavía utilizo estas camisetitas que ya me acompañan como 2 años, ¿no? Tengo como 24 camisetas. Entonces, pues estas yo las tengo de una forma sentimental, ¿no? Unos recuerdos bien chéveres del programa mismo. Pero ya vamos a empezar a tener ya nuestra nueva camiseta oficial, ¿no? Por supuesto, la actual, la que estamos sorteando hoy. La que estamos sorteando hoy, entre todas las comunicaciones, estaremos llegando, por supuesto, con esta camiseta. Más sobre el fascinante tema y fascinante mundo del misterio que rodea el viaje astral.
Ya vamos a leer algunos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Por ahí le enviamos un saludo importante a nuestro gran amigo Diego Romero, que está en sintonía. No sé si estará en el área del aeropuerto, a ver si nos dice. Pero siempre está en contacto con nosotros nuestro gran amigo y compañero Diego Romero, ¿ok? Estamos por acá sacando nuevas líneas deportivas. Dicen por ahí, qué chévere, mi estimado. Vamos a grabarle, estamos en vivo enviando un saludito muy importante para nuestro amigo Nelson, quien nos hace la confección de todo lo que es gorras, camisetas y todo esto. Pues un saludo especial y gracias por la sintonía a toda la gente que está en este momento conectado a través de YouTube y Facebook Live. Ya vamos a anunciar entonces la nueva línea de ropa deportiva que nos está haciendo llegar nuestro gran amigo. Ya nos envían también por acá una cantidad de y un abrazo. Perfecto, vamos entonces con mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo. Hoy es día jueves 25 de junio. Son ya las 21 horas con 37 minutos. Recuerden que estamos hasta las 23 horas en el programa. Steven nos dice por acá, Juan, a mí se me pasó, dice, con la ayahuasca. Claro, esto de la ayahuasca es un alucinógeno, mi estimado amigo. Y cuidado que eso le puede matar. Ah, esto es como la escopolamina. Dice Eduardo Caballero, tengo una pequeña duda. Todavía está a la venta la conexión del terror, dice, el terror llama a tu puerta. No sé, dice, espero gustoso la respuesta. Mi estimado amigo Eduardo, déjame decirte que ahora estamos con una promoción muy, muy chévere que podemos hacerte llegar a ti y prácticamente quisiéramos de alguna forma, digamos así, promocionarla para que las personas, promocionar esta promoción, justamente valga la redundancia, promocionar lo que viene, que es un combo. Y ahí incluye el link de descarga. Te cuento que todas las colecciones del terror ahora están en forma digital. Sabes que la modernidad, ¿no?, nos ha absorbido y pues ahora ya no se fabrican, ya no se crean DVDs, CDs y estas cosas. Pues ahora tienes la facilidad de tener o discos duros externos o lo que se llama también, por supuesto, flash memories, ¿no?, que ya tienen ahora una gran capacidad. Pero existen las nubes, la nube de almacenamiento, ¿no?, de todo lo que tiene que ver en la nube de Google Drive. Así que nosotros tenemos ya todo el material subido a nuestra nube de Google Drive y ahí estamos ustedes brindándoles un link. Así que el combo que nosotros estamos promocionando actualmente para que ustedes lo puedan adquirir incluye una chompa o buzo, ¿sí?, en los colores que usted elija, rojo, negro o plomo. Atentos a esta promoción. La chompa o buzo, de colores rojo, negro o plomo, incluida una mascarilla oficial del programa. Esto lo puede ver en nuestro canal de Facebook, ¿no? O también aquí, lo que está viendo al lado de la pantalla se está pasando. Ese es el tipo de trajes que estamos ofreciendo, ¿no? Este combo incluye la chompa o buzo, la mascarilla oficial, una gorra como estas que les acabo de mencionar, roja o negra, y el link de descarga de todas las ediciones. Todo esto tiene un costo de $45 por completo, todo el link de descarga de las transmisiones, perdón, de las ediciones, la camiseta, el buzo o chompa, la mascarilla y la gorra, ¿sí? Hay otro combo también que incluye lo que es camiseta, mascarilla y gorra, roja o negra, y por supuesto pues el link de descarga de las promociones. Este tiene un costo de $32. Todo esto lo puede visitar en nuestro Facebook Live, por favor. Así que Eduardo, pendiente de esto para que tú también pues puedas acceder a este combo, digamos, de nuestra programación o de esta tienda virtual. Muchas gracias por colaborarnos. Germán Almache nos dice, buenas noches, excelente programa, Rayo y Harold, gracias. Dice, una estampida de saludos, dice Rayo, qué bueno que estás de regreso. Muchísimas gracias, mi querido Bash. Bash estampida, ok. Carlos dice por acá, Rayito, una pregunta, ¿es peligroso realizar un viaje astral y qué diferencia tiene el viaje astral del desdoblamiento? Bueno, Carlitos llegó un poco tarde, ¿no? Y hablamos de esa parte justamente, pero vamos a aclararla también ya mismo. Leonardo nos dice, recién para escuchar el programa llegando, gracias. Luis Novoa nos envía saludos, siempre éxitos, conectados una vez más desde Los Ángeles, California. Gracias a nuestros amigos de Estados Unidos por siempre sintonizar este programa. Por ahí dice, caballeros, tengo una pequeña duda. Todavía está, ya, este era el de Eduardo, sí. Reito, una pregunta, ¿la ayahuasca o el San Pedro estimula el viaje astral? Bueno, este es otro tipo de alucinógeno, mi estimado amigo. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan esos alucinógenos porque, como digo, si se te pasa la dosis puedes morir, ¿sí? Pilas con eso. Ray, una pregunta, ¿la parálisis de sueño es probable un desdoblamiento? No, ese es otro tipo de reacción.
no tiene exactamente la misma reacción, ¿no? El viaje astral es diferente porque el viaje astral tú puedes salir de tu cuerpo, dirigirte al sitio que tú quieras, a diferencia de una parálisis de sueño, que es el ataque de espectros o espíritus en medio de un trance de entre dormido y despierto. No sales de ahí, estás en un trance nada más, en el cual se podría decir que tú rodeas tu cuerpo y haces como que la acción de apagar un switch de lo que conecta tu cuerpo con tu alma, ¿sí? Y estás en un limbo en el cual tienes que regresar de alguna forma, de una forma abrupta, y obviamente pues se produce un susto similar al del regreso del viaje astral o del desdoblamiento. Pero tomemos en cuenta que el desdoblamiento se genera más de forma involuntaria, ¿sí? Y si ya lo haces de una forma voluntaria, pasa de ser de un desdoblamiento a un viaje astral, ¿sí? Por algo hablamos de un viaje, ¿no? Un viaje siempre tiene que ser dirigido, un viaje siempre tiene que ser consciente, un viaje tiene que ser hacia donde uno quiere ir y experimentar, como reitero, la misma sensación de la muerte, porque cuando mueres, sales de tu cuerpo, te alejas, viajas, pero es un viaje sin retorno. ¿Se puede dar el caso de que cuando alguien salga de un viaje astral y vaya lejos, se pueda perder o siempre regresa? Una pregunta muy, muy interesante. Pues no te pierdes nunca, el viaje astral no tiene límites. Puedes ir donde quieras, pero solo con el deseo de volver a tu cuerpo vuelves. Todo se basa en la conciencia, en las bioenergías. Hay que prepararlas antes del viaje astral, ¿no? Preparar cuerpo y mente y la bioenergía, que pues esto sí puede pasar de que te asustes, ¿no? De que vuelvas enseguida, inclusive por el susto que experimentas al principio. Similar como cuando aprendes a conducir. Nunca manejaste un vehículo y el rato que sales la primera vez empiezas a sentir que tú mueves el vehículo, que tú lo conduces y tienes dos opciones, o que todo salga bien o todo salga mal. Entonces dices, no, no, ya por hoy, ahí nomás, porque ya voy cogiendo confianza, ¿no es cierto? Al mismo estilo funciona con el viaje astral, vas cogiendo poco a poco confianza hasta que realizas ya de una forma independiente este viaje. Así que si te preparas y vas de aquí a la luna o a cualquier planeta y te sientes mal, pues el mero deseo de volver a tu cuerpo te lanza de nuevo a él, así que no hay por qué tener miedo en ese sentido si estás preparado para realizar un viaje astral. Las fases están esquematizadas. Eso depende de cómo sea cada persona. Primero tenemos que tener en cuenta que el viaje lo vas a hacer a una zona de tu conciencia, a lo que tú eres como persona. Ahí es donde vas a ir. Por lo tanto, si una persona no es buena, si no es buena gente, ¿no? Y hace un viaje astral, pues no va a ir a ninguna buena zona. Va a ir a lo que atrae, a lo que es él, a las fases que son diferentes en cada persona. Lo más normal de estar en un sitio donde se escuchan ruidos, de echarte en la cama o el sofá, procurar toda la concentración y relajación posible, preparar cualquier técnica de meditación que te pueda ayudar y fijarse bien también en el tema de la respiración. Es muy importante, muy, muy importante. Tenemos preguntas del público, vamos a ver, antes de nada, las otras nos han llegado también, por supuesto, a través de nuestros correos electrónicos. Y acá estamos respondiendo. Bueno, hay una gran cantidad de participantes a través de nuestro WhatsApp para el sorteo de esta semana. Los sorteos. Bueno, tenemos premios, pero como dice Américo, a morir. Bueno, hoy tenemos bastantes premios, así que no hay problema. Muchas personas que participan pues estarán recibiendo ya sus premios. Por ahí, pues, a mi estimado Dante Flores le envío un saludo muy importante. Gracias. Te cuento que tu pedido está el día de mañana ya listo. Sí, hay otro pedido que sale para Cotopaxi mañana. Así que mucho gusto y muchas precauciones siempre para la gente que está pendiente de esto, pues a que lo pueda retirar en las oficinas del courier a través del cual se los va a enviar. Así que es muy, muy importante. Así que pilas. A ver, dice... A ver... Y allá lo vamos a coordinar por acá, cosas que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Bueno, por acá nos están enviando también un reporte de que hay una buena cantidad de mensajes que nos llegan, por supuesto, a través de los premios que estamos sorteando el día de hoy, que son justamente gracias a La Vela Italia, una pizza mediana, ¿sí? Así está conformada. La pizza mediana viene con champiñón, salami, jamón, tocino, butifarra, maíz y aceitunas. En masa fina de 8 slices, ¿sí? Los mensajes los envía y está en pantalla el número, el 099-878-6220. Nombre, apellido y la palabra Vela Italia. La Vela Italia está ubicado en el Valle de los Chillos, ¿sí? Ahí está el número telefónico, el mismo que les acabo de mencionar. La atención por el momento es solo a domicilio. Recuerde usted,
que en este restaurante no solo tiene comida italiana. En este restaurante usted va a conseguir comida típica. Si usted desea, solicite en el menú, puede comer una fritada, un jaguar locro, puede solicitar comida del mar inclusive, ¿no? Ceviches y tantas cosas. Solicite el menú. Al número que aparece en pantalla, ya mismo sale aquí, bueno, ahorita está el de Gamix Music, que por supuesto también nos está obsequiando hoy. Al final del programa, un par de audífonos espectaculares. Envía tu mensaje, nombre, apellido y la palabra Gamix Music al 099-549-3548. Y así participas también para el sorteo hoy de unos espectaculares audífonos profesionales, marca Newmark. Newmark es la marca que utilizan los DJs, ¿no? Así que pilas ahí. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Vamos a enviar rápidamente los saludos que nos llegan a nuestro Facebook Live para no descuidarlos, ¿no? Si no, después me dicen, pero Rayo, tú nunca nos paras bola, dicen el Facebook. Solo a los de YouTube les paras bola, dicen. No, perfecto. Estamos transmitiendo en las dos plataformas, así que por supuesto llegamos con ese saludo para todos ustedes también. Vamos a ver qué nos dicen en Facebook Live. A ver, a ver. Evelyn Quintana nos dice, Rayo, una pregunta. ¿Por qué se da la parálisis de sueño? Dice, a mí me ha pasado. Mi estimada Evelyn, hemos hecho especiales respecto al tema de la parálisis de sueño. Obviamente hemos realizado especiales también respecto a otros temas, ¿no? Les dedicamos un programa entero. Sería bueno que tal vez revises en una de nuestras anteriores transmisiones. Tenemos un especial completo de solo lo que es el viaje astral, otro que es, bueno, el viaje astral que estamos haciéndolo hoy, pero hay otro que es total del desdoblamiento, a quienes preguntaban de esto, otro que es todo parálisis de sueño y así diferentes capítulos, ¿sí? Te invito por favor a buscarlos en nuestro Facebook. Evelyn Arias nos dice, hola Rayito, saludos desde el sur de Quito, gracias, buenas noches Rayo, cuéntame una historia buena, dice que a ti te ha pasado. Gaby DJ. Santi Estrella, hola Rayman, quiero hacer un trato con el diablo, dice, ¿qué tan verdadero es esto? Bueno, eso me suena un poco fantasioso, ¿no? Porque hasta llegado al caso, si se pudiera hacer, pues no lo haría. Pablo Javier Benalcázar, Rayo, buenas noches. Inscríbeme al sorteo de la gorra, por favor. Está participando para el sorteo de la gorra. Saludos, Rayito. Muchos éxitos y bendiciones. Te veo desde el norte de Quito, nos dice por aquí. Vamos a enviar un saludo muy importante a Elizabeth. A ver, Elizabeth Rodríguez. Ok, listo. Gracias. Buenas noches, Rayo. Saludos. Desde Katsuki de Moncayo. Siempre adelante, dice, Dios te bendiga en tu lindo programa. Muchas gracias por escribirnos a través de nuestro Facebook Live. Ahí estamos leyendo el Facebook Live del programa. Jenny Aide nos dice, excelente programa desde el sur de Quito. Gracias. Saludos, maestrín. Anótame para los premios. Full sintonía en Carapungo, Antonio Maldonado. Saludos de parte de Don Galito, dice, para Rayo. Luis Francisco. Sé Luis Francisco, ¿no? Gracias, un gran músico, mi estimado Luis Francisco, de la dinastía todo lo que es la familia Tituaña. Saludo siempre importante para esta gran amiga, dama y señora, como es la señora María de Los Ángeles, una excelente persona y como cantante. Yo personalmente he sido muy admirador de la carrera artística de ella, de Don Guido Narváez también, por supuesto, un saludo importante. Sé que ellos no sintonizan este tipo de programación, pero alguna vez, pues espero llegar con ese saludo personalizado. Espero que estén muy bien. A Luis Francisco, a su hermana también, por supuesto, del dúo Tituaña. Un saludo importante a su padre, a su hermano, también al ingeniero, ¿no? Al tecladista. Y a toda la gente que hace música, mi estimado Luis Francisco. Bueno, nos topábamos mucho cuando trabajaba en la Radio América. Y por eso me lanza el chiste con Chanfle, ¿no? Con el saludo de Don Galito. Don Galito. Prófugo de Panamá, dicen, no, no ha de ser. No, no, no digan esas cosas. Próximamente, ¿no? Hay muchos prófugos en el Ecuador con este tema político que mejor ni toparlo, porque donde usted le tope explota. Ya estábamos viendo una noticia hoy del que siempre ya saben, ¿no? Le cae alguna, cuando le cae alguna denuncia, dice, no sé, yo no he sabido, no le he visto, no los conozco. Hoy leía, ¿no? Esa noticia de que en un canal de televisión hace 2 años le preguntan al alcalde de la ciudad de Quito quién es el primo que también es de apellido Yunda, ¿no? Dice, es un pariente, dice. Y ahora que lo entrevistaba un periodista muy connotado como es Andrés, no me acuerdo el apellido, Andrés López. Y le dice, ¿quién es este señor Cristian Hernández Yunda? No sé, dice, no es mi familia, yo ni lo, no, o sea, ni lo conozco por poco, dice. No tiene ningún parentesco, dice, y bravísimo. Pero hace 2 años dijo, es un pariente, véalo en Teleamazonas.
Mejor ni topar ese tema político, es un asco. La gente sabrá darse cuenta de las cosas que Dios dijo alguna vez, o Jesús dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Son exactamente las 21 horas con 51 minutos, hoy es jueves 25 de junio, estamos en vivo a través del programa. Saludamos a quienes se han conectado recientemente también ya y son parte de nuestro grupo de WhatsApp. Saludos a Germán y Almache, saluditos a Carlos Caiza, a Richard Espinosa, están en sintonía, a Adriana Figueroa también, por supuesto, siempre compartiendo nuestra programación. Boris Álvarez nos dice: quiero participar para la gorra. No te preocupes, hermano, todo mundo participa, esperemos tengan la suerte de poder ganarse nada más, porque sorteamos siempre estos premios el último jueves de cada mes, y cada semana, gracias a nuestros gentiles auspiciantes, sorteamos otros premios, por supuesto, ahí tienen que estar pendientes en esta sintonía. A ver, dice Eduardo, dice: buenas noches, caballero, tenga la bondad, bueno, ahí está pidiendo alguna información. Vamos a poner el chat de YouTube en pantalla rápidamente y continuamos con la materia del tema. María José Freire nos dice: buenas noches, Rayito, excelente programa, te escucho en el sur de Quito, en Colinas del Sur. Saludos, por favor, para mi familia, que estamos full sintonía, especial a mi esposito Stalin, mi cuñado Christopher. Perfecto, ahí te enviamos el saludo. Saluditos, Rayito, dice: estoy soñando, si me doy cuenta, y es como que pudiera controlar mi sueño, dice, y si le pido a mi cuerpo despertarse, lo hace, sería de alguna fase antes de llegar al viaje astral. Pues sí, puede ser una de las fases, estimado, pero como repito, el viaje astral es consensuado, es un viaje prácticamente provocado, digamos así, ¿no? Tiene conciencia realmente. Lineth Cruz, bendiciones, Rayito, presente escuchando el programa, mi estimada Lineth, muchas gracias. Dios te pague por tu sintonía, bendiciones para ti y tu familia. Stalin Molineros, Rayito, una pregunta sobre el tema en cuestión. Si eres una persona mala, ¿puede fallecer en un viaje astral y así resultar afectado tu cuerpo físico y espíritu? No sé si me explico. Mi estimado amigo Stalin Molineros, seas bueno o seas malo, si tienes un conflicto en el momento de realizar un viaje astral, tu cuerpo obviamente puede morir. Si tú no estás dentro de tu cuerpo, no estás consciente, es muy importante cuando realizas un viaje astral dejar, como se diría de alguna manera, a buen recaudo tu cuerpo. Porque tu cuerpo queda indefenso. Hasta que tú regreses a tu cuerpo en fracciones de segundo, todo podría pasar. Entonces es importante que estés en un sitio de paz, tranquilidad. Para hacer un viaje astral, por ejemplo, no puedes realizarlo en un sitio donde haya mucho ruido, mucha bulla, que no te permita hacer esa concentración total que necesitas. Obviamente, si vas a hacer un viaje astral, pues necesitas tener un contacto, inclusive si es posible y mucho más efectivo, con la naturaleza. La naturaleza te conecta. Tú eres parte de la naturaleza. Nosotros somos energía, somos personas, seres naturales. Y la naturaleza se conecta en nuestro entorno y nos ayuda muchísimo. No sé si recuerdan ustedes el tema de la famosa película de los avatares, ¿sí? Los de la película Avatar, y se llaman los avatares, justamente, pues la conexión virtual que tienes en este sentido con esa tecnología, que supuestamente te llevaba a otro planeta o a otro mundo, que obviamente tenía, digamos, de alguna manera, una conexión natural, porque hablamos de conectarnos a la naturaleza, a la raíz de nuestra naturaleza, que son los árboles, que es la vegetación. Y entonces, pues, es muy importante decirles que a esa misma forma podemos llegar nosotros en una conexión energética. De pronto en un bosque donde puedas experimentar de manera natural la caída de una cascada, el sonido del agua, de los árboles, los pájaros. En esa tranquilidad en la cual tú puedes sincronizar tu mundo con nuestro mundo, nuestro planeta, que también tiene vida y del cual venimos o provenimos. Y así lograr un viaje astral exitoso en el cual tú puedas moverte por todas partes y regresar. Ahora, ojo, si en este transcurso, pongamos un ejemplo, tienes un ataque, por ejemplo, qué sé yo, de algún animal que te pueda matar, como una víbora, qué sé yo, un cocodrilo, no sé. Es muy importante tomar en cuenta eso en el entorno, ¿no? Si estás de pronto en un sitio en la ciudad, alguien que te pueda hacer daño a tu cuerpo, porque tu cuerpo queda indefenso. Seas bueno o seas malo, puedes tener problemas con el viaje astral. Ahora, si no consigues regresar, como se dice, ¿no? Es el problema, la conexión, pero casi siempre se conecta automáticamente, porque tu cuerpo está vivo, está consciente, no estás haciéndolo de forma inconsciente. Entonces, al tener una conciencia, simplemente regresas. Es
cuestión de microsegundos, como un flash, ¿sí? Así que no te preocupes que si tú tienes la facultad de hacerlo, te preparas en cuerpo y mente, tienes la oportunidad de realizar un viaje astral de una manera totalmente consciente. Luis Quincha nos envía saludos, soy Orlando Ron, saludos Rayoman, quiero participar para el sorteo. Con mucho gusto, amigo, estás participando, Kevin Albornoz. Rayoman dice, una relación con los egipcios en el viaje astral, todos lo han practicado en todas las... En todas las religiones, amigos, en todas, sobre todo los hindúes, ¿no? También el tema de los tibetanos, por ejemplo, ellos lo hacen con más frecuencia y con una forma mucho más natural porque tienen una preparación espiritual. Ellos no contaminan su alma, no contaminan su cuerpo. Muchos de ellos incluso viven como los famosos monjes que no tienen nada de vicios y que están totalmente conectados con la naturaleza. Saludos al sur de Quito, nos dice María Fernanda Brito, gracias. Cristian BSC está saludándonos, Rayo, buenas noches. Quisiera saber qué piensas, yo he tenido sueños donde el diablo me ofrece todo a cambio de que le sirviera, dice, ayúdame, a veces me asusta. Pues no lo tomes, amigo, ahí es sencillo, tan sencillo como decirte que mira lo que está pasando. Siempre yo pongo ejemplos, ¿no? Y ahora que sea un poco palpable y toque meterse de alguna manera obligado a la política, ¿no? Saluda a la gente que está teniendo algo que tomar. Yo no es que esté tomando licor, solo es un poquito de agua. En nuestros jarritos personalizados, por supuesto, de las puertas del terror. Bueno, el ser humano es... por suerte, el más inteligente en la fase humana. El ser humano es el ser más inteligente en nuestro entorno, en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque supuestamente somos racionales, pensamos, supuestamente obramos a conciencia, aunque muchos no, y sabemos qué está bien y qué está mal. ¿Sí o no? Sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces, el momento en el que, por ejemplo, ahora vemos, ¿no? Vemos en las noticias, y esto es Vox Populi ahora. Tomemos en cuenta. Grandes presentadores de televisión, amigas inclusive medias lejanas de la costa, ¿no? Ya oíamos que la gran actriz que fue parte de Vivos, ¿no? Flor María Palomeque. La señorita Jaume, Carolina Jaume. El señor Pinargote y otros más. Imagínense, talentos de pantalla muy conocidos, famosos. Ahora están envueltos en un caso de corrupción. ¿Sí o no? Pero ellos deben haber sabido su tiempo, porque todos sabemos y somos racionales. A ver, digo, si me voy por el campo de lo malo, si me vuelvo un testaferro, ¿no? Y de esos van a caer muchos. Pues estoy haciendo algo malo. Estamos robando al Estado y en una época de pandemia. El testaferro no es que por desconocimiento de la ley no se aplica, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Entonces, si alguien te dice, vea, ñaño, preste la firmita, lo va a depositar ahí unos 500 mil dolaritos nomás. ¿Qué usted va a hacer? ¿Sería tan pendejo para aceptarlo? Es testaferrismo. Si algo explota como ha explotado ahora, de ley van a estar sindicados. Entonces, ¿qué hace ahora el señor Salcedo, que es el que está sindicado por toda esta red de narcotráfico que puede haber, e inclusive lo que está sucediendo con los Bucaram? Entonces van a empezar a llamarlos, ¿no? Les van a empezar a buscar. Les van a empezar a buscar, pues, y les van a empezar a sindicar. Les van a empezar a preguntar, bueno, ¿y de dónde? Si usted es una persona que no tiene por ahí ni 10 dólares para sobrevivir al mes, ¿de dónde sacó 500 mil dólares en su cuenta? Así de sencillo. Entonces, para la pregunta que nos hacía, si usted sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, y usted lo escoge, pues simplemente es porque va a saber las consecuencias que va a tener. Entonces simplemente no lo haga. Si no lo conoce, si no lo puede hacer, si no lo puede practicar, si no lo puede sustentar, no lo haga. Al igual que la Ouija y al igual que otras cosas que están en torno al tema paranormal, ¿no? Que tiene mucha similitud con la situación, digamos, consciente, porque un ser humano sabe si va por el camino del bien o el mal. Entonces, si escogemos el camino del mal, y por esto es que a veces mencionamos, ¿no? De una forma media bíblica, Salcedo se estaba huyendo del país, cargado 15 millones en una maleta y se cayó el avión. ¿Qué dice la gente? Se le durmió el diablo. Chuta, porque cayó. Si se lograba salir y la avioneta aterrizaba por otro lado, ya ese billetito se perdía, el tipo ya se huía como todos los que se han huido, todos se han llevado un buen billete,
Nadie supo nada, todos acá jodidos y allá ellos contentos. Si usted quiere hacer esa vida y decir, bueno, yo hago un trato con el diablo, listo, voy a tener riqueza y todo lo demás. Llega un punto en que viene Don Sata, como yo le digo, coge miau, se lo lleva, desaparece a veces en cuerpo y alma y a padecer el resto de su vida, porque es el contrato que usted hace, el estar en el infierno, a estar en el infierno eternamente, gracias a conseguir algo de dicha o dinero o vida fácil en esta vida mundana que se llama. Es fácil sacar conclusiones y por supuesto ser parte de la solución o el problema. Finalicemos un poco ya este tema en la primera hora del programa. Gracias por haberse conectado siempre con nosotros y solicitar información de temas importantes como este, que es los viajes astrales, un tema muy conmovedor para mucha gente, personas que obviamente han sabido manejar este tema de una forma profesional, otros muy de aficionados, y pues bueno, básicamente algunos sí han experimentado estas cosas y han terminado mal. Y bueno, hay que decirles que siempre hay que seguir consejos, ¿no? El que sigue consejo llega viejo, dice. No se deje convencer. Cuando quiera hacer una de estas actividades, prepárese. No servirá utilizar música relajante de fondo. Hay gente que llega a hacerlo de forma natural, sin aderezos, ¿no? Solo con relajación, luego de una ayuda de la música que sincronizan todos los hemisferios de un instituto. En un instituto famoso de Virginia, en Estados Unidos, este se llama el Instituto Monroe. Bueno, ellos pues en estos temas lo llaman Hemisync. Y lo que hacen esta música de Hemisync, es sonidos que procuran darte una meditación, tranquilidad para estar en un ambiente muy relajado que pueda conseguir que lo realices de una forma más fácil, ¿sí? Cuando hablas de 2 horas viajando, ¿son 2 horas tal y como lo conocemos o se puede estar tanto tiempo afuera? Pregunta. Se pueden estar hasta días fuera de ahí, mientras el cuerpo aguante, mientras lo necesites, ¿no? No necesite comer, por ejemplo, el cuerpo, como digo, preparado físicamente, tiene que tener... Bueno, hay gente que se ha ido en viajes astrales varios días y ha dejado su cuerpo conectado a sueros, una máquina respiradora, o sea, similar a lo que sirve cuando una persona está muerta de una forma de un coma inducido, por ejemplo, o un coma natural respecto a un accidente, por ejemplo, que haya sufrido, ¿no? Cuando una persona sufre un accidente fuerte, el mismo momento que existe el impacto, sale de su cuerpo el espíritu o el alma y el cuerpo queda vivo, pero sin su conexión de espiritual. Entonces se convierte en un coma. Hay comas inducidos, que es cuando la gente no aguanta ya el dolor por cualquier cosa que le haya pasado, puede ser una rotura de pierna, brazo, que es un dolor impresionante. Entonces inducen al coma a los médicos. Hacen que su espíritu salga para que no sienta dolor. Al inducir un coma, el cuerpo queda como un vegetal. El cerebro está funcionando, hay conexión vital, pero su espíritu no está. No puede reaccionar usted, se va. Está dando vueltas alrededor su cuerpo, pero su cuerpo está como adormecido, está en un coma inducido. Entonces, si básicamente este coma se convierte en algo de un receptor, de un cuerpo que está ahí, y lo mantienen vivo a través de máquinas respiradoras, sueros que le dan las vitaminas que el cuerpo necesita para vivir, hidratarse y todo lo demás, el cuerpo sigue vivo. Lo mismo sucedería si nosotros queremos hacer un viaje astral de días. Tiene que su cuerpo estar sustentado para no morir. Porque si usted se va por días, está feliz por ahí haciendo su viaje astral y su cuerpo está muriendo, si es que no está bien alimentado o no tiene estas provisiones, o alguien que lo puede, inclusive ha habido viajes, y obviamente inducidos, que han tenido supervisión. Es decir, la persona que realiza el viaje astral lo hace obviamente de manera consciente, como siempre, y está de alguna forma cuidado o vigilado, puede ser en este caso por una enfermera o por alguien que sea especializado en el caso, y cuida su cuerpo, le mantiene hidratado, le mantiene con los niveles correctos de oxígeno, monitorizado inclusive con varios sensores para el corazón, para el tema de la respiración, sus pulmones, que todo esté andando perfecto, que su cuerpo esté muy bien. Tomemos en cuenta algo, como si usted fuera, no sé, ha visto Mazinger Z, ¿no? Si usted fuera el que maneja el robot, eso se convierte. Usted sale del robot, deja su cuerpo como en forma de robot. Bueno, en este caso no vendría siendo igual porque el robot es una máquina, pero nosotros casi como eso necesitamos obviamente fuerza vital.
Y creo que sí me comprenden en el caso de decir que si es que es algo supervisado, pues su cuerpo se puede mantener por días vivo sin problema y usted puede viajar astralmente hasta cuando usted quiera. Todo esto es posible, aunque no se crea, es posible. ¿Te puede afectar la salud un viaje astral? Es una pregunta también muy interesante. Pues no se recomienda que hagan personas con problemas del corazón. Personas que pues a veces a la vuelta, como es muy brusca, si no controlan, no controlan demasiado, puede ser un poco desagradable porque esto te puede provocar una fuerte taquicardia y es como si te pegaran un chillido a las 3 de la mañana mientras estás durmiendo, ¿no? Un susto terrible que te puede matar. Entonces, después del cordón de plata que se une, como eso siempre hemos conocido, que hay un enlace de energía a través del cordón de plata que es el que conecta tu espíritu con el cuerpo, esto pues obviamente podría cortarse y ahí sí, básicamente morirías. Ese es un problema que se tiene que tomar en cuenta cuando se realiza un viaje astral. Ya vamos con más preguntas. Estamos ya entrando a las 22 horas con 7 minutos en vivo a través de las Puertas del Terror. Un gusto saludar con todos. Muchísimas gracias por sus gentiles conexiones a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Las Puertas del Terror y por supuesto gracias por conectarse a nuestro canal de Facebook Live como Las Puertas del Terror. Estamos en vivo, gracias a todos los conectados en este instante. Ya vamos a leer un poquito más de sus mensajes, pero antes póngale mucha atención a estos mensajes importantes. Recordemos que esto es un programa de televisión y siempre tenemos mensajes importantes a ustedes de nuestros gentiles auspiciantes. Volvemos con preguntas interesantes también de este un gran tema apasionante que la gente lo sigue mucho. Preguntas como, ¿te puede matar un viaje astral? ¿Se puede facultar el viaje astral a través de hierbas como la famosa ayahuasca? Que es una de las preguntas que están pendientes en YouTube, ya la vamos a responder. Entonces, estas preguntas serán pues para cerrar ya este tema en esta primera hora y continuaremos ya con las mejores historias paranormales y por supuesto con participaciones del público. Si usted quiere llamarnos o quiere que le llamemos, comuníquese a nuestro WhatsApp, déjenos su número, solicite que le llamemos para que usted participe en el programa. Si ni siquiera usted gasta la llamada, nosotros le llamamos sin problema. Si quiere enviarnos un audio con alguna de las preguntas importantes de este tema o también con algún tema paranormal que nos quiera comentar, hágalo en este momento al 0992-871210. Mensajes importantes de nuestros patrocinadores y enseguida continuamos con estas preguntas en el mundo fascinante del misterio y el terror aquí en Las Puertas del Terror. Las Puertas del Terror. Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, con todos los servicios en peluquería, cortes para damas, caballeros y niños, manicure, uñas acrílicas, en gel, acrigel, pedicura, spa, tratamientos capilares, queratina, botox y cirugía capilar, colorimetría capilar, tintes, mechas, iluminaciones, etc. Maquillaje profesional para novias, quinceañeras, reinas, para televisión y fotografía. En el área estética contamos con tratamientos faciales, limpiezas profundas, tratamiento para acné, rejuvenecimiento, manchas, hidratación, depilaciones faciales y corporales, con cera y con hilo, aplicación de extensión de pestañas pelo a pelo, laminado de cejas, rizado y lifting de pestañas, conoterapia, limpieza de oídos, tratamientos en regeneración capilar, tratamientos corporales, reducción de medidas, estrías, celulitis, reafirmación corporal, tratamiento posoperatorio DIM, levantamiento de glúteos, masajes relajantes, reductores y modeladores, masajes con pindas y piedras, vacunas para refuerzo del sistema inmunológico, adolescentes, juventud, deportistas, menopausia, andropausia, chuchaqui, antiobesidad. Atendemos bajo cita en el sur de Quito, sector Chillogallo, Carlos Freile, S29-109 y Manuel Coronado. En el norte, Burgueois y Teresa de Cepeda, tras la UT de la Rumipamba. Servicio a domicilio, llamando a los teléfonos 098-7761-229, 099-5579-849. Además, contamos con capacitaciones, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado, lifting y tinte de pestañas, depilación con hilo, maquillaje. Al final, entregamos certificados. Somos Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Pizza, pasta, ravioli, pomodoro, parmesano. La comida italiana es una de las más exquisitas del mundo y se distingue por su fresca mezcla de sabores y cuidado en los detalles que se convierten en caricias al paladar. Y como si se tratara de vino, Marcelo le ha dedicado un sitio especial. Estamos en nuestra cava subterránea, la hicimos nosotros para preservar los productos clásicos y ricos de Italia. Ahora estamos atendiendo a domicilio, estamos tomando todas las medidas del caso para que al cliente final le llegue el producto en las mejores condiciones. Preferible
que la gente reciba en sus casas, libre de cualquier riesgo. Estamos haciendo el seguimiento a nuestros clientes, estamos consultándoles cómo les va con todo lo que es comida de la Bella Italia. La huelga del DJ. Todo en implementos musicales y en marcas originales. Con panteras, controladores, luces robóticas, Bellavista, N64200 y Bartolomé Zamora. Sector La Ofelia, 511-6633. Talleres Renova Auto. Pensando en nuestros clientes, hemos implementado el servicio Mi Taller Seguro. Agendamiento de cita, retiro del vehículo a domicilio. Un asesor de servicio recibirá tu auto aplicando el primer protocolo de desinfección. El auto ya en el taller recibe el servicio bajo estrictas normas de biocuidado. Una vez culminado el servicio, se procede a la desinfección y entrega al cliente. Talleres Renova Auto. Agendamiento de citas. Envía un mensaje de WhatsApp al 099-951-5408. Nos reactivamos brindándote el mejor servicio con la mejor bioseguridad. Está sintonizando Las Puertas del Terror. Comunícate 0992 87 12 10. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Envíanos tu material al correo rayoman.net@hotmail.com. Las Puertas del Terror. Con Rayo Man y Harold Hernández. June 25, 22:13. Eso es hoy. Estamos totalmente en vivo a través de nuestra programación desde Quito, Ecuador. Transmitimos para todo el mundo en nuestra plataforma de YouTube. Nos encuentra como Las Puertas del Terror, por supuesto también a través de nuestro Facebook Live. De la misma manera, nos encuentra como Las Puertas del Terror. Qué gusto saludar a cada uno de ustedes conectados. Gracias por su gentil sintonía. Saludos, Beto Gasqui dice desde Riobamba. Un saludo, estimado. Gracias. Carlos Iñacasha nos dice buenas noches, Rayo. Presente, siempre apoyándote. Éxitos desde Tumbaco. Saludos, gracias a nuestros amigos de Tumbaco. Gracias, Carlitos, por tu sintonía. ¿Qué es reencarnar en otro cuerpo? Si existe, puede ser un niño. Ese es otro tema que ya lo hemos tratado, lo puedes buscar en nuestros capítulos. Hay capítulos completos del tema de la reencarnación. Saludamos por aquí a Suárez Edgar. Todo lo que se siembra se cosecha y están saliendo casos de corrupción a la luz. Pero es que esto ha ido ya desde el año anterior, pues panas. Esto no es del 2020, esto no es solo en pandemia. Los negociados con la empresa de transporte en la alcaldía de Quito. Dios mío, no. Yo sí venía diciendo desde que estaba en campaña, pero bueno. Dejemos, no me piquen la lengua con estos temas políticos. Dese en cuenta ustedes mismos de lo que han comentado. El 22% de la ciudad de Quito que lo eligió tendrán que responder porque los chanchullos están a la vista. Miren, un llaverito personalizado artesanal que dice Las Puertas del Terror. Y del otro lado está, por supuesto, el nombre del ganador. Así vamos a entregar los llaveros. Somos 5 llaveros que vamos a sortear hoy. Así que pilas, pueden inscribirse para los sorteos enviando su nombre y apellido a nuestro WhatsApp 0992-871210 si quiere ganarse llaveros, gorras o camiseta el día de hoy, ¿sí? Si usted quiere ganarse esa exquisita pizza, ¿vieron los platos ahora en el comercial, no? Exquisita comida italiana, una cava tenemos ahí de productos traídos de Italia. Para preparar esta hermosa y rica pizza, La Bella Italia nos regala hoy una pizza con champiñón, salami, jamón tocino, butifarra, maíz y aceitunas, masa fina y 8 slices. Envía tu mensaje al 0998-786-220 con tu nombre y apellido y la palabra Bella Italia. La Bella Italia, hoy estamos sorteando una pizza. ¿Sí? Recuerden que La Bella Italia tiene atención solo a domicilio en este mismo número telefónico. Usted envía un mensaje de WhatsApp y consulte por el menú. Hay de todo, de todo. Usted pregunte ahí, quiero ceviches, quiero pollo frito, pollo asado, horneado, lo que usted quiera. Todo, todo tiene La Bella Italia, todo a domicilio, ¿ok? Así que póngase las pilas, mis estimados amigos, que con esto usted estará ganándose hoy una riquísima pizza. La hueca del DJ Gamix Music nos regala hoy en la participación, en el sorteo, un par de audífonos.
Mensajea al 099-549-3548. Tu nombre y apellido, por favor, y la palabra Gamix Music, ¿ok? Ahí puedes ganarte hoy unos hermosos audífonos. Ya estaremos haciendo el sorteo hacia el final del programa. Siempre nos dicen, Rayito, un poquito más de programa, así que póngase en las pilas. No tengo problema. El día martes hicimos una encuesta, amigos, y tuvimos una respuesta impresionante. Correos, mensajes, WhatsApp. Bueno, hubo un montón de mensajes internos donde nos decían, bueno, podemos esperar ya mismo que vaya pasando la pandemia, salir a hacer nuevos capítulos de investigación, presentarlos a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube, pero no descuidemos, dicen, de seguir al aire los martes y jueves, porque la sintonía de la gente ha crecido mucho y eso yo tengo que agradecer mucho. Y por supuesto, dejarles sin el programa pues no tiene sentido si a la final hemos ya hecho una lead con el público que nos viene sintonizando los martes y jueves. Así que no problem, amigos, aquí estamos, gracias a ustedes, y seguiremos con esta programación, por supuesto, y gracias a ustedes por apoyarnos, porque ustedes apoyan a este programa al adquirir nuestros productos de la tienda virtual. Visiten Facebook y infórmense ustedes de todas las promociones que tenemos. Ahora estamos haciendo combos de camiseta, mascarilla, buzo, chompa, gorra, en colores rojo, negro, plomo. Bueno, todo esto tenemos para ustedes y hemos hecho un combo para que el precio sea muy accesible. Hoy estamos sorteando dos gorras, ahí está, una gorrita negra y también tenemos acá nuestra gorra roja, ¿sí? Ahí están las dos gorritas listas, tenemos ya en stock, así que si usted desea ordenar las gorras también las tenemos, estamos en stock, pero estas básicamente las vamos a sortear hoy. El terminado es muy muy bueno, ¿no? Terminado tipo americano, no es la típica gorra que parece de, como decían a veces, esa gorra parece de albañil, dice, sin ofender a nuestros amigos albañiles, por supuesto. Pero miren ustedes el terminado. Miren ustedes el acabado, ¿no? Es una gorra tipo americana, ¿sí? Es bordada, es lo más importante. No está estampada, es bordada. Miren ustedes los hilos ahí, ¿sí? En la gorrita negra y también, por supuesto, en la gorra roja. Muy cómoda, ¿sí? Ahí está. Bordado muy, muy bonito con su marca y todo lo demás. Hoy sorteamos estas dos gorras. Hoy también, por supuesto, sorteamos esta camiseta. La piel de las puertas del terror, ahí está. Miren ustedes, para que luzcan nuestra marca y por supuesto próximamente nos acompañen a las diferentes investigaciones paranormales. Así que sigan inscribiéndose a través de nuestro WhatsApp. Nombre, apellido, por favor, 0992-871210. Y así usted está participando. Ahí están los números de sorteo para los otros premios. Ya sabe que el que más mensajes envíe se gana. Ok, hay personas que envían hasta 3000 mensajes, señores. Uno solo, 3000. La semana anterior entraron casi 16000 mensajes en la noche de sorteo a través del número de la Bell Italia. Lo propio a través de Gamix Music. También hemos recibido ya más de 2000 mensajes para los próximos sorteos que realizaremos también gracias a nuestros amigos y amigas del Centro de Estética de Fernanda Leiva y Miriam Chanchay. Así que ya estaremos sorteando esos premios. Vamos con las preguntas. Preguntas importantes que quedaron pendientes para cerrar este tema. ¿Te puede matar el viaje astral? No se puede. Lo más que te puede pasar es que te vuelvas automáticamente al cuerpo. Hemos tenido a veces estos flashes que de repente puedes despegarte de tu cuerpo y en ese momento tienes un ataque de pánico. Vuelves de golpe. El cordón de plata no se rompe, amigos, cuando haces un viaje astral y cuando haces, por supuesto, un viaje que es consciente, ¿no? Cuando es inconsciente, a veces también hay peligros, pero la mayoría de veces terminas conectándose, a no ser que estando fuera de tu cuerpo recibas, como decíamos hace un momento, un ataque, lo cual quiere decir simplemente una, por ejemplo, un ataque de muerte, ¿no? Que te pueden generar en el momento que estés fuera de tu cuerpo, ejemplo, clavarte un cuchillo, dispararte, pegarte un tiro o matar el cuerpo, eso es básicamente lo que sí te mataría. ¿Se puede facultar el astral a través de hierbas como la famosa ayahuasca, que era la pregunta también de nuestros amigos de YouTube? Pues esto sería negativo porque las drogas lo único que hacen es que puedas pasar a un plano astral, que no es desconectarte de tu cuerpo, sino bajo un plano astral, que todo tipo de drogas te llevan a esto, al bajo astral, a la zona de la conciencia en la que debemos ir y que no es conveniente. Así que si ustedes experimentan bajos astrales, es por la inducción de estas drogas que son consideradas alucinógenas. Imagina que estamos a nivel parecido, podemos ponernos de acuerdo para viajar juntos. Es otra de las últimas preguntas que vamos a responder respecto al tema hoy.
puede ser que dos personas se preparen juntos y puedan realizar el viaje y viajan juntos o pueden estar conectados. Sí se puede hacer. De hecho, se hace en los institutos que se prepara a esta gente para poder hacerlo. El profesor sale primero a un viaje astral y luego el resto de los alumnos van detrás paulatinamente, pero luego dependiendo del grado de conciencia de cada uno. Pueden incluso recordar cada uno ciertas partes de este viaje, digamos, colectivo. Y se puede experimentar también crear, recrear vidas, que es muy interesante e impresionante. Es todo impresionante lo que se puede realizar con un viaje astral, amigos. Esta información muy interesante que hemos compartido hoy con ustedes, tómelo muy en cuenta. Si usted desea prepararse para esto, pues hay que trabajar mucho, porque el cuerpo y la mente hay que cultivarlo de alguna manera y hay que trabajarlo de una forma muy dedicada, ¿no? No es algo superficial, por favor. Tomemos en cuenta que las cosas que uno se puede lograr con preparación en el cuerpo y el alma son cosas muy interesantes y, como reitero, no son fortuitas. Tiene que ser con una preparación exhaustiva para que usted pueda realizar este tipo de prácticas, ¿ok? Son ya las 22 horas con 22 minutos. Vamos a hacer contacto con nuestro gran amigo Harold Hernández ya en la parte... Bueno, no le digamos final del programa. Estoy un poco emocionado con ustedes, amigos, porque, como reitero, hemos tenido una gran respuesta del público con esta encuesta que realizamos esta semana y que, pues, obviamente mencionábamos que qué les parecería a ustedes. Y para quienes no se conectaron el martes, hacíamos la encuesta y la pregunta de que qué les parece si dejamos el programa de emitirlo durante unos 3 o 4 meses mientras preparamos la nueva producción, los nuevos capítulos, incursiones y todo. Y ha habido un apoyo prácticamente de un 98% en el que no salgamos y que sigamos haciendo las transmisiones. Así que ese es el compromiso de continuar con el programa y, por supuesto, llevarles a ustedes todo este mundo fascinante del misterio y del terror a través de nuestra programación. Así que hay programa para largo, si Dios nos da vida, salud, si no nos cuidamos bien de esta pandemia, pues gracias a Dios que hasta ahora no ha pasado nada. Seguiremos adelante con ustedes emitiendo estas programaciones. Ya vamos con historias interesantes, amigos, que las voy a leer para ustedes, las voy a relatar, algunas historias muy interesantes que tenemos. Pero antes vamos a enviarle un saludo muy importante y a recibirle acá en este programa a nuestro gran amigo Harold Hernández, que por motivos de trabajo, pues obviamente hoy no nos ha acompañado todo el programa, pero por supuesto estamos recibiendo la cantidad de mensajes que ustedes hacen llegar a estos grandes personajes como Harold Hernández. Mi estimado Harold, buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, amigo Radio Man. Buenas noches, amables oyentes y televidentes. Efectivamente, ahora estamos en un seminario de capacitación con el Laboratorio Escollanos. Un saludo a los directivos de esta institución, que justamente nos viven capacitando en el tema de terapias alternativas, en cómo cuidar la salud. Y hoy estuvimos en una conferencia con un doctor Pazán, un doctor que reside en Ambato, sobre el tema de cómo cuidar los espacios energéticos, temas interesantes, también viendo en noticias, así cositas, ahora que vivimos encerrados por pandemia. Por más que nuestro tema sea lo paranormal, siempre es importante saber cuál es el acontecer social que vivimos. Y aparentemente la vacuna que ya han desarrollado los científicos de Oxford en Inglaterra la van a probar hasta octubre. Suponemos que a partir de diciembre o enero ya habrían vacunas que ayudarían un poco a quitar la paranoia y el miedo sobre esta terrible enfermedad que hoy en Quito está cobrando muchas vidas. Así que ese es un poco el panorama en el tema de lo social, pero nuestro tema es, como siempre, la investigación paranormal. Y ojalá algún rato Radio Man ya se pueda circular para hacer esas investigaciones de campo que tanto el público nos solicita. Así es, mi estimado Harold. Vamos a ver si próximamente, aunque sea, salimos en helicóptero, dicen, para ver si hacemos investigación, porque el problema es la circulación en la ciudad de Quito, que está restringida justamente por este tema del COVID. Pero bueno, vamos a tratar de hacer los intentos habidos y por haber para tratar de salir adelante con esto, mi estimado Harold. Así que bueno, muchas gracias al público, a la gente que nos visita en diferentes lugares del mundo a través de nuestras dos redes sociales, como es Facebook Live y por supuesto nuestra red de YouTube, que están conectados desde todas partes del mundo, digamos de una manera bastante activa siempre los martes y jueves a partir de las 21 horas. Así que los mensajes que nos llegan, las preguntas a través de estas redes para nuestro gran amigo también Harold Hernández. Hablábamos mucho hoy, Harold, durante esta hora y media de programa sobre los viajes astrales, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lo que implica la preparación de la mente, el cuerpo y la realización consciente de estos viajes, a diferencia del desdoblamiento involuntario en este caso. Y
obviamente, pues el manejo de la energía, que es lo muy importante sobre este tema. Algo que tú quieras aportar y decir, pues porque estamos prácticamente ya cerrando el tema y vamos ya con un temito un poco de historias y preguntas del público. Algo importante para cerrar este tema, mi estimado Harold, con el gran conocimiento que tú tienes respecto a los viajes astrales. Sí, Rayo Man, efectivamente. Recordemos una cosa, estimados oyentes y televidentes. El asunto de los viajes astrales también está muy ligado a los éticos que rodean el cuerpo físico. Recordemos que tenemos un doble etérico, que es el que reproduce nuestros temas de salud, energética, enfermedades. Tenemos un espacio que es un cuerpo emocional donde vibran nuestros estados emocionales. Tenemos un cuerpo mental, un campo gravitacional energético y un cuerpo espiritual. Y esa conexión energética, el grado de desarrollo psicológico o espiritual que tenemos, es el que permite que tengamos este tipo de experiencias de desdoblamiento y a qué mundos vamos a ir. Voy a ponerlo de una forma distinta. Si usted tiene sobrepeso, y hablando en términos simbólicos, y usted quiere subir una montaña, a usted le va a dar fatiga, taquicardia. O si usted tiene, por ejemplo, una estructura biológica que de pronto no está acostumbrado a la altura, le va a costar manejarse en ese tipo de ambientes, como sucede en el fútbol, en muchas cosas. Recordemos que Quito es el lugar de mayor efectividad para entrenamiento en altura. Pero lo mismo pasa con la vibración energética. Si usted se pone a hacer prácticas de desdoblamiento, pero a usted le gusta el trago, el vicio, la mala vida, usted vive quejándose de todo, su campo energético va a irradiar una energía pesada y usted no se va a conectar con Jesús, con Buda, con seres equilibrados, altamente espirituales. Si usted hace este tipo de prácticas y su vida emocional, su vida energética, su vida social es desordenada, usted se va a encontrar con el ebrio que se suicidó, se va a encontrar con ese tipo de experiencias. Por lo tanto, si usted se dedica a las prácticas de desdoblamiento, trate de llevarlo en orden con alguien que le acompañe, con la guía adecuada, porque muchas personas que hacen estas prácticas caen en el llamado bajo astral. En la tradición católica se le llamaba purgatorio, los espíritus le llaman el umbral. Caen estos mundos de interfase pesados que no son ni el cielo ni la tierra y sufren agresiones energéticas, debilidad, jaqueca, mareos, y es producto de llevar esas prácticas desordenadas. Es decir, el hacer este tipo de prácticas de proyecciología, de desdoblamientos voluntarios, con el librito que aprendió en la esquina, con el hágalo usted mismo, que está muy bien hacer cosas por uno mismo, pero si está correctamente guiado. Pero si usted hace las cosas a la ligera, es muy probable que usted vaya a tener problemas. El hacer desdoblamiento voluntario sin tener una preparación psicológica, espiritual, es tan peligroso como para el adolescente cuando juega con una ouija. Entonces tengan mucho cuidado con esas prácticas, lean los grandes autores, han habido grandes escritores, Goldberg, están los escritores de la Golden Dawn, un movimiento esotérico británico que usaba los tadwas, a una especie de mandalas para practicar la proyección. Está el ex espírita Waldo Vieira, que penosamente desperdició su vida porque tenía un gran talento como escritor cíclico, pero él se dejó llevar por el tema de farándula y dinero. Pero hay gente que ha estudiado ese tema, entonces, como estos autores, con cierta seriedad. Entonces, mucho cuidado con las prácticas de desdoblamiento, y a las personas que tengan desdoblamientos involuntarios, Rayo Man, les es recomendable que busquen ayuda energética, psicológica, que busquen a un médico homeópata, algún tipo de proceso en el que se les pueda facilitar el equilibrio energético para que no tengan estas crisis por los desdoblamientos involuntarios que también se dan en aquellos que tienen un psiquismo exacerbado. Muy bien, ahí está entonces, concluyendo ya esta parte de programación con todo lo que hemos hablado respecto al excelente tema muy comentado por el público respecto a estos viajes astrales. Así que vamos con preguntas de ustedes, amigos oyentes y televidentes. Si desean, envíenos a través de nuestro WhatsApp, por favor, en este instante, a través del 0992-871210. Sus mensajes, por supuesto, para poder leerlos en este instante.
y para poder también pues próximamente tomarles en cuenta para los sorteos. Vamos a hacer algo importante, ¿sí? De los sorteos vamos a darles directamente a quienes participen en este momento a través de nuestro WhatsApp con audios respecto al tema o historias, y les vamos a obsequiar directamente un llavero artesanal personalizado, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a regalarles un llaverito artesanal personalizado para que usted pueda participar con nosotros. Acá nos escribe alguien, buenas noches Rayo, dice aquí me inscribo para la gorra o los llaveros, un abrazo, felicitaciones al programa. Participando Juan Pablo Salazar. Leamos un poquito de nuestro chat en YouTube también, por supuesto lo tenemos en pantalla. Ahí nos escriben diferentes personas en lugares del mundo donde están. Alguien denominado Ludriam. Oiga, ¿qué pasaría si hicieran máquinas, así como las máquinas de las quimioterapias, dice, para poder curar el coronavirus? Al tener un viaje astral significa como si uno viajara en los rayos gamma, ya que son rayos que no se pueden ver. Por acá nos dice el lobo, una vez cuando yo tenía como 2 años me miré durmiendo a mí mismo. Saludos desde el pueblo de Ozumbilla, municipio de Temacac, en el Estado de México. Qué gusto, mi estimado Deep Lobo. Un abrazo a todos nuestros amigos de la Comunidad de México. El saludo importante también a quienes se conectan con el programa a través de los diferentes canales en el mundo. Estamos en Estados Unidos, en Europa, por supuesto, España. Gracias, los saludos. Y acá en México, una gran comunidad que nos viene siguiendo ya desde hace un tiempo. Teresa Zavala nos dice acá una pregunta, Rayito, los viajes astrales. ¿Están conectados a la parálisis de sueño? Excelente programa, Rayito, bendiciones para ti. Teresita Zavala nos pregunta esto y hay varias personas que nos han preguntado esto en esta noche, mi estimado Harold. ¿Podríamos asociar o conectar el tema del viaje astral a la parálisis de sueño? En algunas personas sí, amigos Radio Man y amigos oyentes y televidentes. Hay personas que son más proclives a la tendencia a parálisis del sueño. Recordemos lo que dijo el biólogo Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake fue un biólogo que estudió la telepatía en los animalitos y el contacto también de las mascotas con los seres humanos. Entonces, ciertos humanos tenemos más conexión vibratoria con ciertos animales. Les hago esta referencia por algo bien interesante en el mundo de la entomología, que es el de los insectos. Los insectos, hay insectos que son de tipo parasitarios, hay insectos que tienen capacidad de absorber sangre, los por ejemplo, las arañas. Una araña cuando se posa encima de una mosca, la aprisiona entre sus tentáculos, entre sus patas y le absorbe, le inyecta una sustancia disolvente, se para en su pecho y le absorbe la energía. Y curiosamente, en quienes tienen parálisis del sueño, tienen taquicardia, sienten que algo les oprime en el pecho, y por eso también hay la curiosa fobia a las arañas o las pesadillas con arañas. Es decir, que paleolíticamente, energéticamente o sincrónicamente hablando con esos campos biotrónicos de comunicación, estaría en contacto con esa experiencia de sentirse perseguido por un ente espiritual. Y aquellas personas que tienen esa vibración energética van a ser más proclives a tener este tipo de parálisis del sueño o a caer en bajos astrales. Y ahí es donde ayuda la llamada medicina vibracional. La homeopatía tiene un medicamento llamado Aranea, tiene varios medicamentos hechos con extractos de pinturas de araña, tiene también las flores de Bach, la famosa tintura de álamo. Es decir, hay incluso en la medicina holística tratamientos para mejorar esa predisposición al bajo astral. La otra pregunta que nos hacía en radio era decir, el coronavirus se puede curar con quimio, y eso nada que ver. La quimioterapia es un modelo de tratamiento nefrotóxico y hepatotóxico, es decir, que afecta al riñón y al hígado, y se la ha utilizado en oncología. A quienes les interesa el tema, y no tiene nada que ver el tratamiento de oncología con el tratamiento para tormentas citoquímicas o inflamatorias del coronavirus, a quien le interesa ese tema, les sugiero que vean los videos del doctor Marty Bosch, que es un pediatra oncólogo que habla cómo tratar el cáncer con medicina alternativa. Al coronavirus se tiene otro tipo de protocolos, es decir, dar desinflamatorios y antiagregantes plaquetarios para que no se muera por trombosis pulmonar. Es hasta donde ha avanzado la ciencia hasta ahora. Ahí está, perfecto, perfecto. La información pues que la gente requiere saber
preguntas que se hacen inclusive, como se dice, en la parte técnica, que es muy importante porque hay que tomar en cuenta ahora que no podemos automedicarnos, no podemos de alguna manera intoxicarnos también, pues hay muchos remedios que supuestamente se han creado, como dicen algunos, haciendo gárgaras con sal, dice, ya no pasa nada, el virus no pasa de la garganta, que es que, o sea, se inventan cualquier cosa. Hay cosas que tal vez incluso sí podrían hacer efecto, pero no es para todos, los cuerpos no somos iguales todos, no es universal. Hay una vacuna que sí es para el cuerpo humano que se está tratando de probar ya, algunas están en fases de prueba. Hay que esperar, hay que ser pacientes y hasta mientras lo que hay que hacer más es cuidarnos y dejar de hablar boberías a veces con respecto a los a las curas que pueden haber. No existe cura oficial todavía para el coronavirus. Buenas noches, dice por acá, quisiera saber cuándo me podrían entregar mi premio, un llavero que me gané, soy Montserrat Sánchez. Mi estimada Monse, a todas las personas, ahí tengo un cajón lleno de llaveros. Como hemos estado con este problema de la movilidad, no se ha podido entregar. Entonces yo les invito por favor a que estén pendientes, me escriban así como lo acabas de hacer, mi estimada Monse. Por favor, después del programa o mañana, envíame un mensajito con toda confianza aquí mismo a este WhatsApp y nos pondremos de acuerdo. El momento que nosotros salimos hacia el centro o parte sur de la ciudad, podríamos convenir un sitio en el cual nos podamos encontrar, ya que ahora sí pueden moverse ya un poco más las personas, inclusive a través de transporte público. Y con mucho gusto estaremos entregándote el llaverito. Sí, los llaveros son estos que son personalizados. El llavero aquel que tú me acabas de mencionar debe estar con tu nombre, justamente así como este. Este es el llavero de Harold Hernández, que lo tenemos aquí como demo. No nos hemos visto con Harold más de 3 meses por este tema de la pandemia, pero apenas lo veamos entregaré este llavero. Le he entregado ya a nuestro amigo Diego Romero recientemente el llaverito también. Y tenemos varios llaveros por entregar, creo que tenemos más de 15 llaveros ahí pendientes, pero todos están aquí, así que no se preocupen, los premios que ofrecemos así cumplimos. Así que Monse, cuando quieras, escríbeme por favor y nos ponemos de acuerdo para poder entregarte este hermoso llaverito. Sí, muchísimas gracias por tu participación y por supuesto gracias a quienes nos envían sus preguntas a través de este medio. Fernanda Leiva dice, Reito, ¿será que Harold es la persona indicada para realizar un viaje astral? Dice, por todo lo que hace y sabe, ¿qué tan recomendado es hacerlo? Y algo así como, ¿es algo así como una regresión podría ser? Bueno, no necesariamente porque no tiene nada que ver, ¿no? La regresión es otro tipo de práctica y el viaje astral es presente porque es algo consciente y presente. Le ayudo con la respuesta que nos hace el amigo o seguidor del programa. Es amiga Harold, Fernandita Leiva. Sí, le cuento a Fernanda que yo he intentado hacer práctica de viaje astral y no me ha ido muy bien, que digamos, no soy ni un espíritu ni muy elevado ni un super ser desarrollado. En quien yo he visto que este tipo de experiencias de desdoblamiento voluntario se da muy bien, son en los médiums que tienen un elevado desarrollo moral y espiritual. Leí hace poco tiempo algún libro de Vivaldo Pereira Franco que se llama Sexo y Conciencia, y él explicaba cosas interesantes de este tipo de prácticas que se pueden hacer. Es más, hay algunos teólogos que sugieren que cuando se relata la historia bíblica de que Jesús caminaba sobre las aguas, no era Jesús en cuerpo físico, sino era Jesús en cuerpo espiritual, en una especie de proyección de tipo de desdoblamiento. Entonces, ese tipo de prácticas bien desarrolladas las pueden llevar personas con una alta mediunidad, con un muy buen desarrollo espiritual, y a quienes hemos practicado y no nos ha ido bien, nos es recomendable mejor hacer otro tipo de práctica de forma correcta. E incluso los grandes médiums espíritas en Brasil, en Colombia, con los que hay en todo en el mundo, cuando ellos hacen sus prácticas mediúnicas, lo hacen en un grupo de oración, porque hacer este tipo de práctica solito es exponerte a espíritus obsesores que tengan la tendencia a la agresión espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas si no se tiene la habilidad. Y esto también, Rayo Man, para que lo desarrolles como pregunta. ¿Qué le ha pasado a los noveleros que nos han acompañado a las investigaciones? Alguna vez teníamos un amigo que le apodamos cariñosamente Reptilio, se pegó los tragos en plena investigación y no le fue tan bien. ¿Qué le pasa igual a las personas que no tienen preparación adecuada y van de noveleros a una investigación paranormal? Bueno, básicamente pues al amigo que le decíamos Reptilio, con cariño porque tenía un gran parecido a ese personaje de los felinos cósmicos, a él le pasó eso porque básicamente pues el miedo que infundía este tipo de incursión
llevó a que él busque una forma de autocompadecerse, digamos así, y la forma más, digamos, sutil que encontró es refugiándose en el alcohol, como muchas otras personas tal vez lo hacen en las drogas. Y obviamente le fue muy mal porque el tipo de sensación que tiene con el bajón energético que se realiza, recordemos que así como para un viaje astral, para una investigación paranormal tenemos que tener una preparación. Tenemos que estar con el espíritu arriba, tenemos que usar energizantes para que el cuerpo esté como para responder, digamos así, ante todas las cosas que nos suceden alrededor. Y ese bajón de energía que a veces nos produce el tema de la del mal aire, estas cosas que a uno le provocan pues un desgaste, digamos, físico. El mal aire es muy, muy grave, ¿no? Porque estos mal aires nos producen sensación de vómito, dolor de barriga, dolor de cabeza. Bueno, es una sensación horrorosa que no le recomiendo a nadie que la pueda vivir. Así que es muy importante, por favor, que tienen que tomar en cuenta ese tipo de reacciones, incluso que se pueden decir tóxicas, porque pues es un problema muy grave el no prepararse también para salir a hacer investigación paranormal, y los noveleros pues obviamente por esta razón no los llevamos. Ya hemos tenido malas experiencias y en base a esto más bien estamos preparando público, preparando gente. Usted, amigo televidente, usted, amiga televidente, puede ser parte de nuestro equipo de investigación. Usted puede acompañarnos a una investigación paranormal. Suscríbase con nosotros a través de nuestro WhatsApp, solicite información, únase a nuestro grupo. Estamos haciendo capacitaciones los días lunes y miércoles a través de Zoom para que ustedes conozcan cómo es el fascinante mundo. Ahí estamos mostrando nosotros evidencias paranormales que tenemos logradas, algunas que ya se han expuesto, otras inclusive que no se pueden exponer por confidencialidad a través de diferentes medios de comunicación o redes. Todo esto estamos exponiendo a ustedes para explicarles cómo es, cómo funciona, qué es un espectro, qué es un espíritu, qué es un vórtex, qué es una luminografía, qué es una psicofonía, cómo se logra el análisis de cada uno de estos audios, videos, fotos. Todo esto estamos invitándoles a ustedes a que conozcan, y luego de esta preparación o capacitación podrán ustedes con nosotros acudir a las locaciones a buscar en vivo los espectros de espíritus o hacer investigación, y serán parte obviamente de cada uno de nuestros capítulos, los cuales subiremos a través de nuestras redes para documentar lo que hemos logrado en las diferentes experiencias paranormales, mi estimado Harold. Así que la invitación a ustedes a estas capacitaciones, y que inclusive pues próximamente también estaremos haciendo algo con nuestro estimado Harold Hernández también a través de las comunicaciones de Zoom. Harold, yo creo que las últimas clases serían muy importante que nos acompañes para que también nos brindes un poquito de tu gran conocimiento. Sí, efectivamente, estaremos pendientes de acompañar en este tipo de capacitación. ¿Y por qué es importante capacitar a las personas que hacen investigación paranormal? Porque hay que aprender a protegerse de los fenómenos energéticos. Les cuento una cosa y decir para el público que nos sigue. En la investigación paranormal tú tienes muchos perfiles de conducta. Tienes la persona seria que sabe que así como para una entrevista de trabajo debes vestirte bien, ponerte tus mejores galas y no ir trasnochado ni llegar con aliento a alcohol. Eso es de gente autodestructiva. Y el mismo respeto se debe tener hacia el contacto con los espíritus. Un segundo elemento. Siempre hay la muchacha jovencita que anda en busca de romance, buscando por ahí con quién ligar, y a esas personas tampoco les va bien en la investigación paranormal. También hay el que se dedica al alcohol, a la chupa, el farrero, a ese tampoco le va a ir bien. Se necesitan personas con un adecuado equilibrio psicológico, con predisposición por el gusto, por la investigación, que no le tengan miedo al riesgo, porque a veces vamos a lugares donde hay peligros. Hemos estado en subterráneos donde el techo es de madera antigua y cualquier rato se nos cae. Hemos estado en fábricas a varios metros por encima de la tierra a punto de caer. Alguna vez nuestro compañero que nos ayuda en producción, Diego Romero, en la justamente en el castillo, el gringo loco, también casi tiene un accidente también ahí en las laderas del Pichincha, también como 4.000 metros, también tuvimos nuestros accidentes respectivos. Entonces la investigación paranormal es un tema muy serio, donde no se necesita personas que vayan solo por el espectáculo fenoménico, sino personas que vayan con mucha seriedad, que tengan respeto por los espíritus. Otro dato interesante,
El científico Hernán Guimaraes Andrade de Brasil comentaba que las personas que son dadas de muy filósofos, que no lo son tampoco, porque ser filósofo es un alto nivel de conocimiento, que son dados de agnósticos, de ateos, al no tener una estructura religiosa de protección, son más fáciles para ser agredidos por los fenómenos espirituales. Es decir, sin necesitar fanáticos religiosos en un grupo de investigación, sí se requiere un respeto por las prácticas espirituales para estar protegidos de estas presencias. Y además, una recomendación extra, también es bueno en el tipo de fe que promulgue el grupo humano, hacer oración por estos entes que están atrapados, porque muchas veces la comunicación que hacen es para pedir ayuda. Entonces, si se tiene un marco psicológico de respeto espiritual a este tipo de temas, la investigación va a ser fructífera. Pero si la gente va en busca de romance, de pegarse el alcohol en el lugar paranormal, si va solo por ver el fenómeno y tomarse la foto con el personaje famoso que investiga, no está haciendo investigación en serio. Entonces, mucha seriedad y muchas felicidades, Radio Man, por la excelente capacitación que se está dando a esos nuevos investigadores. Ya le estaremos acompañando efectivamente, justamente porque es bueno promulgar el que se hagan las cosas con seriedad, como siempre se lo ha hecho aquí en Las Puertas del Terror. Vamos con un audio, mi estimado Harold, que nos llega desde México con nuestra estimada amiga Kelly Turner. Escuchemos pues a Kelly qué es lo que nos dice desde México. Adelante, mi estimada Kelly. Hola, Rayito. Hola a todos, buenas noches. Quería preguntarte, bueno, soy Kelly desde la Ciudad de México, y quería preguntarte qué es lo que puede estar sucediendo con esta nueva red social que es el famoso TikTok, que mucha gente hace sus videos y resulta que aparecen cosas paranormales. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinión puedes darnos sobre por qué puede estar ese fenómeno justo en TikTok? Bueno, voy a dar yo una parte de explicación y espero también que Harold haga su parte también en este punto de la pregunta de nuestra estimada Kelly Turner. Porque es muy importante, Harold, describirles a las personas que sintonizan el programa y que obviamente esta ha sido una pregunta muy recurrente. Aparte de este TikTok, también nos han llegado preguntas sobre lo que tiene que ver con otras aplicaciones como el Snapchat, por ejemplo. Es muy importante saber que estas aplicaciones funcionan con unos conocidos o llamados algoritmos que inclusive se van cruzando a través de lo que tiene que ver con la gráfica que viene prediseñada en la aplicación. Tomemos en cuenta que toda aplicación que llega a su celular o a su tablet o a su computador tiene una programación binaria establecida. No sé si ustedes se recuerden, y mi querida Kelly, para que de pronto lo asocies un poco más con el tema, recordemos que existe, por ejemplo, o existió un famoso juego como el Pedro Responde, en donde se formaba una base de datos similar a la que se acostumbraba a utilizar o se acostumbra a utilizar todavía cuando tú visitas a los famosos brujos o adivinos. Estos pues te hacen una lista de preguntas, un tipo cuestionario, sobre el cual actúan para poder a ustedes inducirles con las respuestas. Ejemplo, si alguna persona ya te prepara anteriormente y te tiene algunas preguntas al azar, que inclusive muy coincidencialmente puede ser que estén en tu entorno. De esta forma funcionaban estas aplicaciones con este digamos ya cuestionario y predestinado dentro de la aplicación en este caso. Ahora, si hablamos del tema de las redes sociales que utilizan estas aplicaciones como el Snapchat, me refería al principio, o este TikTok, pues básicamente estamos viendo estos algoritmos que a la vez también tienen una forma de leer cosas extrañas. El Snapchat, por ejemplo, nos había sucedido incluso en alguna de las locaciones con nuestra compañera conductora en ese tiempo del programa Las Puertas del Terror en televisión, que era Jocelyn Duque, en el cual ella se hacía Snapchat mientras estábamos en las locaciones, ¿no? En los breaks o en los intermedios. Y de repente, esta aplicación tenía la facultad de montar sobre tu imagen lo que tú escogías, ¿no? Un sombrero, unas flores o alguna cosa así, ustedes saben. Muchos inclusive acostumbraron a hacer las fotos del Snapchat con cara de perro, ¿no? Y a veces sacaban los memes ahí de la mezcla de un ser humano con un perro que sale y salía la foto de la persona que hacía ese Snapchat.
Entonces sucede que este tipo de aplicación, a través de un lente que es el lente de video del teléfono, lograba leer o percibir otra imagen aparentemente, o sea, necesitaba obligatoriamente tener un rostro, un face, digamos, sobre donde montar la aplicación, en este caso la gráfica que tiene prediseñada. Pero si el celular logra percibir a otra persona en ese momento, que no está físicamente, sino solamente es una fuerza de energía, generaba otra imagen. Ejemplo, si pones dos o tres personas en una fotografía de Snapchat, a las tres personas se les pone sobre ella la figura o gráfica que se está adquiriendo a través de la aplicación. Pero si estás solo tú y empieza a salirle como a alguien más al lado tuyo esa tipo de gráfica, entonces estamos hablando de un evento paranormal. De la misma manera podríamos referirnos al tema de lo que tiene que ver con el TikTok. Es un sistema de algoritmos en donde una cámara grafica quién básicamente está alrededor de esta gráfica de video. Porque el video lo que toma es espectralmente a veces la energía de un espíritu o el face, que se llama, o la cara de la persona, y está justamente, como les digo, armado ya o estratégicamente ensamblado a través de los algoritmos que tiene la aplicación. Entonces, en algunos de los casos inclusive podría ser algo provocado, diría yo, no sé qué opine Harold, provocado respecto de la aplicación, ¿no? Para causar inclusive más sensación sobre la gente, porque mientras más sea comentada, más será consumida esta aplicación, más la gente hablará y más cosas paranormales se conocerán, porque recordemos que el Snapchat te ponía una base de datos, reitero, puede ser un sombrero, unas gafas, un bigote o cosas así que ya están prediseñados a través de la aplicación. Puede ser que esté prediseñado en la aplicación del TikTok este tipo de eventos paranormales, que obviamente causan sensación y causan que sea más famoso tanto la aplicación como lo que sucede dentro de ella, mi estimado Harold. Bueno, yo, Rayo Man, me voy a permitir extender un poquito, una explicación un poquito extendida, justamente para hacer entender cuál es el fenómeno social que hay alrededor de TikTok. Han tenido éxito, y hoy en día tanto al TikTok como al Zoom se les llama aplicaciones de pandemia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, una de dos, o te capacitas o haces teletrabajo, y la gente que trabajamos nos toca usar Zoom, nos toca usar Google Meet, Jitsi, los programas de contacto para seguir en la teleeducación, o hay personas que se dedican al ocio y el entretenimiento. Entonces, TikTok es una aplicación de ocio y entretenimiento con un target de público de adolescentes de 12 años o de niños, ok, hasta personas de 25, 35. ¿Cuál es la cobertura que tiene el TikTok en el público? En general, mujeres con, y esto lo estamos hablando de perfilación psicológica. Hace algunos días nuestro amigo Joan Balseca, que es un erudito en el tema de criminología, publicaba un artículo del diario El Comercio en su muro de Facebook, el amigo Joan Balseca, donde decía que hasta pedófilos, y ojo, mucho con esto, padres de familia, que hasta pedófilos se contactan con niños, adolescentes, estos pedófilos que tienden a este tipo de patología de la efebofilia, de buscar niñas, adolescentes para seducir, se contactan con ellas a través del TikTok. Entonces, ¿cuál es el perfil de personas que usan TikTok? Adolescentes que están en sus temas de identidad, de buscando amigos para hacerse famosos, con lo cual pueden hacer hasta manipular, facilito, jalar un hilo a alta velocidad con un poquito de algodón y decir que fue un espíritu. Entonces, primero son personas que no tienen una vocación por lo paranormal. También encuentras mujeres que tienen un ego narcisista e histriónico y quieren exhibir sus silicones, su estética fitness y etcétera, y algunos que hacen ridículos imitando tono de telenovelas de Colombia o de otros países. Es decir, TikTok está lleno de un contenido de distracción y terriblemente superficial. Perdonen que sea tan severo, pero yo particularmente, yo no descargo TikTok porque no estoy para andar grabando videos ridículos, bailecitos, cursis. Nosotros, Rayo Man, estamos para producir ciencia, producir videos, conocimientos. Entonces, en una aplicación que es dada al
entretenimiento, al ocio, yo dudo mucho que del 90%, yo estoy casi seguro más bien, que el 90% de los supuestos videos paranormales de TikTok son fraudes, son mentiras, son para elevar tu popularidad, y es casi, yo lo diría, Rayo Man, son como el extra normal de los medios de comunicación virtuales, es decir, es fraudulento, es ridículo, es decir, para divertirte está bien, y yo me divierto en muchas otras cosas, pero no lo veo como un vehículo para la comunicación seria de fenómenos paranormales al TikTok. Otra cosa es que si el TikTok lo utilizáramos personas que nos dedicamos en serio a la investigación, como Cristian Ceballos, Rayo Man, su servidor Harvey Hernández y otros tantos investigadores serios que hay un montón en el mundo, ahí yo sí le creo, pero si me sale un aficionado cuyo único objetivo es convertirse en un TikToker, yo ese tipo de aplicaciones ni las descargo ni pierdo el tiempo en ellas, porque me dedico a la investigación de tipo seria, y yo descarto que esas esa gran mayoría de videos que vienen de TikTok, cuyo único objetivo es tener muchos likes y muchas navegaciones, vayan a tener seriedad, y para mí la gran mayoría son un total, absoluto y ridículo fraude. Muy bien, una explicación más clara que esa ni el agua. Y la verdad, pues sí, tampoco me sumo yo a ese montón de, podríamos decir, a ese montón de ridículos. Obviamente, pues no, con el respeto que se merecen, cada quien sabe lo que hace con su vida o con su tiempo. Pero sí me parece una total ridiculez, ¿no? He visto yo a personas hacer un ridículo terrible en ese en esa aplicación. Tal vez vendría reflejándose, Harold, un poco el... digamos el nivel de cultura que algunos tienen, el nivel de educación se puede decir a veces también, porque hay ocasiones, no sé si te has dado cuenta, que hay personas que hacen esos tipos challenge que dicen, ¿no? Ese reto, un reto tan pendejo que me parece a mí, y disculpen que les diga y con el respeto que se merecen, un reto tan tonto de ponerte a que les reto a que cocinen ni sé qué, ponen ahí la red social y con cuatro pelagatos conectados en una red empiezan a hacer que el reto que ni sé qué. Como digo, es respetable hasta cierto punto el hablar de la tolerancia y la paciencia que a veces se puede tener en ese sentido. Y pues obvio las personas que quieran hacerlo entre ellos lo hacen, porque a la final una red social es privada, ¿no? Es personal y no hay que tomarlo así como decir que si tú publicas cualquier tontería es como hablar del día de los inocentes. Inocente caíste si es que te crees una noticia que no es cierta, que siempre sucede en las redes sociales. Entonces me parece una ridiculez total. Obvio, Harold Hernández, quien les habla, Rayo Man y muchas personas respetables no van a estar haciendo eso porque somos personas serias y al menos este tema lo manejamos de una forma muy profesional y respetuosa para los muertos. Entonces sería para nosotros una total ridiculez y una estupidez ponernos a hacer ese tipo de cosas. Por esto es que yo el TikTok lo he escuchado hablar de la gente, lo he escuchado hablar muy mal de esto. Y he visto pues obviamente uno que otro video ridículo que publican en las redes y a veces hasta me río, ¿no? Porque he visto incluso algunos que se visten de mujer para salir en este tipo de aplicaciones. Y pues tal vez refleja su verdadero sentimiento, ¿no? Quisieron ser o quieren ser así y lamentablemente pues no lo lograron y a través de esta red lo viven o lo hacen. Recordemos que hay otra, la FaceApp también, que dice ¿cómo te verías de mujer? O sea, perdóname, si ya Dios me hizo hombre, pues así soy. Simplemente gracias por ser así, punto, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que quiere ver su lado, dígame. Esa es la aplicación para los que fracasaron como viudas y quieren seguir ejerciendo sus instintos naturales después del 31 de diciembre. Justamente, entonces por esto le decía a mi estimado Harold que las personas que lamentablemente no encuentran una atención a veces en casa, buscan lograr esa atención a través de las redes sociales. Muchos otros buscamos promocionar tal vez un negocio o una cierta situación que hacemos. Lo demás pues es puro ocio, pura joda. Quienes tenemos un programa como este que ahora ya nos recurrimos a canales de televisión o estaciones de radio FM, pues lo hacemos aquí a través de este medio donde tenemos una cantidad de gente ya que nos sigue y que son parte del programa durante muchos años y por supuesto les agradecemos muchísimo por su gentil sintonía siempre. Así que pues eso para cerrar el tema del TikTok, mi estimada Kelly Turner, muy interesante en la parte final que nos has puesto a hablar de esto, pues, y como digo nuevamente, con el respeto que se merecen,
hágalo usted si le quiere, porque al menos yo he visto niños que a veces desarrollan en eso y es cuestión de ellos, justamente, de niños. Niños que no tienen ninguna digamos, restricción en el sentido de algo personal, ¿no? De decir, bueno, estará bien o estará mal. No, pues un niño es un niño, puede ser con que no sea nada malo. Y lo que decía Harold, muy, muy, muy acertado, cuiden a sus niños, cuidado, estén por ahí mostrando sus partes íntimas, mostrando cosas que no deberían. Y obviamente nos topamos también, Harold, en el Facebook, ¿no? Usted abre y empieza a ver a mujeres en tanga, mujeres inclusive desnudas en algunos casos. ¿Qué buscan? Tal vez están buscando que les respeten, no creo, ¿no? Por eso hay que tomar muy en cuenta que los niños no deben tener redes sociales. Solo los adolescentes, pero bajo supervisión. Es mi forma de ver ese asunto, así que póngase en las pilas, amigos. Últimos mensajes que nos llegan, ya vamos con el sorteo en este momento. Siguen llegando mensajes, por ahí ya está enviándonos un audio nuestro estimado amigo Gamix Music. Para saber pues el tema de los ganadores a través de las redes sociales que han participado hoy. Con el tema de la pizza, por ejemplo, vamos a ver si podemos tener contacto en este momento con nuestro amigo Marcelo, que es justamente el Marcelo Mancero, que es quien está a cargo de la del entregar el premio a través de lo que es Bellissima, Bella Italia. Veamos si nos puede contestar porque está un poco congestionado el tema del WhatsApp, ¿no? Es que, bueno, los mensajes son bastantes los que llegan, así que pues vamos a tratar de hacer contacto con Marcelito a ver si nos dice cuál es el o la ganadora del día de hoy de la pizza de Bella Italia. Como les dije, amigos, la Bella Italia tiene mucho para darles a ustedes. La Bella Italia en el Valle de los Chillos. Usted puede solicitar el menú a través del número telefónico que está en pantalla. Mi estimado Marcelo, estamos en vivo para las Puertas del Terror, para el tema del sorteo. A ver si por favor nos puedes tú recomendar qué nomás podemos encontrar ahí en la Bella Italia. Y también que por favor nos digas quién es él o la ganadora de esta noche de esta pizza mediana que estamos sorteando. Ya, mi hermano, gracias. En la Bella Italia tú puedes comer, puedes comprar pizzas, calzones hechas al horno de leña, lasaña de carne, lasaña de pollo, spaghetti, fettuccine, carnes, unas ricas ensaladas y unos tradicionales postres italianos. La ganadora del concurso es Jessica Caiza. Jessica Caiza, entonces, es la ganadora del concurso en esta noche, amigos y amigas. Póngase las pilas, mi estimada Jessica Caiza. Haga contacto con nosotros, si es posible, a través de nuestro WhatsApp o a través del WhatsApp de La Bella Italia para que puedan hacer la entrega de su premio. Mi estimado Marcelo, muchísimas gracias por estar pendiente del sorteo y estaremos en estos días por allá por el Valle de los Chillos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Mire, ahí está Jessica. Entonces, Caiza es la ganadora del premio de La Bella Italia en esta noche. Así que póngase las pilas, por favor. Envíenos un mensaje a través de nuestro WhatsApp o mensaje al WhatsApp de La Bella Italia para que pueda usted hacer el reclamo ya de su premio. Oficialmente hemos realizado ya el premio en esta noche. Gracias a ustedes por su gentil sintonía y gracias, por supuesto, por participar. Vamos ahora con el premio de Gamix Music a ver qué resultado tenemos. Me parece que ya tenemos un audio por acá. Escuchemos a ver qué nos dice nuestro gran amigo Gamix Music, Vicente Gamaguiel, que es el gerente propietario de esta empresa. Vamos a escucharlo. Muy buenas noches, Rayo. Pues un éxito total. Tenemos muchísima audiencia. Quien ha mandado los WhatsApp están desde el día martes, no parado, miércoles, jueves. Hemos estado saturados con los mensajes que nos han enviado. Muchísimas gracias a la gente. Y el ganador está por pocos mensajes a comparación de los demás, es el señor Gabriel Mozo. El señor casi ha llegado a 5,000 mensajes, o sea, ha estado esto terrible y me ha costado un montón estar contando todos los mensajes y viendo, pero el ganador desde hace semanas es el señor Gabriel Mozo, hermano. Perfecto, entonces Gabriel Mozo, el ganador de esta semana del sorteo de Gamix Music, ahí está, más de 5,000 mensajes han enviado, mi estimado Gabriel Mozo, muy merecido tu premio. Gracias por participar con nosotros, gracias mi estimado Vicente Gamaguiel de Gamix Music, la hueca del DJ. Todo lo que usted necesita conseguir en implementos, audio, video, televisiones, vi esta semana unas televisiones espectaculares con unas cuotas nada caras, pero una televisión de todo el tamaño de la pared, así que si usted lo desea conseguir en Gamix Music lo puede hacer. Micrófonos, audio, compacteras, controladores, parlantes, monitores, bueno, amplificación gigante, todo lo consigue
en Gamix Music, la hueca del DJ. No se olvide, están ubicados en el sector de la Ofelia, en la avenida Bellavista. Justo acabando la Bellavista, entre la prensa y Bellavista, ahí usted va a ver un rótulo grande que dice Gamix Music, la hueca del DJ. Les invitamos a visitar y, estimado Gabriel Mozo, por favor, que te acerques en estos días. Lleva tu cédula, por favor, para que te puedan entregar. Y póngase las pilas, que tiene que ir con mascarilla. Gamix Music tiene todas las medidas de bioseguridad. Todo su personal está con los visores, mascarilla, trajes de bioseguridad. Así que la atención es totalmente confiable en este lugar. Así que gracias. Jessica Caiza es la ganadora de la pizza, por favor. Aquí está, justo nos se comunica a través de nuestro canal de YouTube. Lo vamos a poner en pantalla para que ustedes vean que es totalmente cierto. Ahí está en pantalla, ¿sí? Nosotros no hacemos sorteos ficticios, hacemos sorteos reales con personas que justamente participan. Y ahí se encuentra Jessica Caiza. Ahí está, mi estimada Jessica es la ganadora de la pizza. Por favor, Jessica, envía un mensaje a través del celular mismo de la Vela Italia para que te pongas de acuerdo para la entrega del premio. Cualquier cosa, si deseas, coméntame a través de mi número de WhatsApp. Ya lo sabes, el 0992-871210. Ahí está el mensaje justo que acabó de entrar en este momento. Es Jessica Caiza, la ganadora de la pizza. Un aplauso para ti, mi estimada Jessica. Muchas gracias por tu gentil sintonía, primeramente, y gracias también por tu participación. Vamos con los sorteos rapidito, mi estimado Harold. Usted es el culpable siempre de los ganadores a través de la programación. Quienes van a ser los felices ganadores en esta noche de las gorras, la camiseta y los llaveros, por supuesto, que hemos ofrecido. Así que, Harold, por favor, vamos a poner un número. Nos llega ya el registro de inscritos. Un número del 1 al 420, mi estimado Harold. Del 1 al 420 para hacer el sorteo. Vamos con los llaveros primeramente, sí. Dame un numerito del 1 al 420, Harold. Adelante. Número 7. Vamos con el número 7. El número 7 vamos a sacar entonces en esta tremenda lista de ganadores. Virtualmente la tenemos aquí a la lista. Ponemos el número 7 a ver a quién pertenece. Perfecto, el número 7 entonces va para Michelle Terán. Michelle Terán, si estás en sintonía, por favor, nos puedes escribir a través de este WhatsApp donde te inscribiste también. Y así estarás recibiendo tu premio. Nos pondremos de acuerdo a ver dónde y cuándo te entregamos tu llaverito personalizado, un llaverito artesanal muy chévere, gracias a nuestro amigo Vicente Tello. Otro número del 1 al 420, Harold. El 5. Número 5, perfecto. Vamos a digitar aquí entonces en nuestra lista virtual a quién le pertenece el número 5. Perfecto, el número 5 le pertenece a Jessica Caiza, ¿sí? Vamos con Jessica Caiza. Atenta, Jessica, tú participaste. Oye, Jessica Caiza es la misma ganadora de la pizza. Oiga, salió doble premio para Jessica Caiza. ¿Le damos o no le damos, Harold? Bueno, si ya salió premiada, premiamos la fidelidad del seguidor. Bueno, ahí está entonces. Saludos para mi estimada Jessica. Hoy ha sido ganadora de dos premios. ¿Qué tal? Ganaste por un lado la pizza por haber participado y has ganado en este instante un llavero personalizado que irá con tu nombre, Jessica, aquí en el llavero, por supuesto. Así que muchas gracias, estimada. Pues si eres una asidua oyente del programa, pues ya tienes tus premios, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí a Jessica Caiza como ganadora de un llavero. Otro numerito, mi estimado Harold, tres llaveros van con este. El número 400. El número 400, vamos a digitar aquí en nuestra página virtual, el número 400 de la inscripción. Muchas gracias por enviarnos la página. Linet Cruz. Linet Cruz está conectada siempre con nosotros también a través de nuestro programa. Es una oyente, Harold, te cuento, de hace años, Linet Cruz, desde la radio y desde todo lo que hemos venido haciendo, y siempre está pendiente de las programaciones. Nos envió también la foto de la sintonía, así que con mucho gusto le entregamos un llaverito para Linet Cruz. Otro número del 1 al 420 que no sea 7, 5 ni 400. Bueno, el 412. Vamos al 412 en este sorteo virtual. ¿Para quién va el ganador? 412 pertenece al señor Carlos Caiza, ¿sí? Carlitos Caiza, me parece que es de los que está en el grupo de WhatsApp. Y me parece también que es de los nuevos afiliados a este grupo. Me parece que entró recién nada más al grupo. Pero bueno, está participando porque básicamente se ha inscrito, así que muchas gracias por estar pendiente del sorteo. Carlitos Caiza, tienes ya un llaverito personalizado con tu nombre, va a ir. Mi estimado Harold, otro número del 1 al 420 para el último llavero. El 12. Vamos con el número 12. Chocolaté, Harold, chocolaté, el número 12 pertenece en esta inscripción.
Bueno, todos los nombres entran al sorteo tomándolos desde el WhatsApp y de todos los medios de ingresos a través de Facebook Live también. Y luego se hace un sorteo virtual y el número 12 en este caso pertenece al señor Dante Flores. Mi estimado Dante Flores, muchísimas gracias por tu participación. Ya tienes también un llavero personalizado. Vamos con las gorras, mi estimado Harold. Hoy estamos regalones, último jueves de cada mes. Y hoy estamos sorteando dos gorras. Vamos con un número asimismo del 1 al 420, que no sea 75400, 412 ni el 12. El 20. Vamos con el número 20, mi estimado Harold. Muchas gracias. Vamos a ver por acá qué nos dice el sorteo virtual. El número 20 lo anotamos aquí para poner esta gorrita que va para el señor Daniel Rivas. Gracias, mi estimado señor Daniel Rivas. Vamos a ponerle que usted se gane una gorra de color rojo. Vamos a sortear la de color negro. ¿Otro número, Harold? Vamos a ver con el número 18. Número 18. Entra en el sorteo virtual y pertenece el número 18 al señor Osvaldo Moreta. Sí, Osvaldo Moreta tiene el número de sorteo. Muchísimas gracias por estar en contacto, gracias por estar en sintonía también y por inscribirse para los premios. Y por último, y ya para cerrar esta programación, vamos con el sorteo de la camiseta, Harold. Un número del 1 al 420 que no se repita. Veamos el número, vamos a usar algún número, el número, digamos, uno que sea bastante interesante, el 300. Número 300, perfecto. Ponemos aquí entonces en el sorteo virtual el número 300. Muchísimas gracias. Entonces, la sintonía de Karina Burgos, dice, ¿sí? Karinita Burgos está en sintonía y según esto, según el sorteo que entra acá, porque ponemos desde donde nos escriben, es de Guayaquil. Así que mi estimada amiga Karina Burgos de Guayaquil, vamos a tener que enviarle o ponernos de acuerdo, por favor, que nos escriba nuestro WhatsApp y nos pondríamos de acuerdo para hacerle llegar a través de un courier esta camisetita a la ciudad de Guayaquil. Y es justamente para dama, ¿eh? Así que ahí está. Bueno, si era caballero el sorteado, pues poníamos una camiseta de más medida. De hecho, el ganador tiene que elegir cuál es su talla, ¿no? Pero esta me parece que le podría quedar porque es talla 36. Y bueno, veamos. Si no, la talla que sea, no hay problema, estimada Karina, si se puede comunicar con nosotros. Recuerden que ustedes tienen un lapso máximo de 5 días para comunicarse o pierden su premio. Así que será vuelto a sortear. Ok, mi estimado Harold, muchísimas gracias. No se olviden los ganadores de hoy. Vamos a poner aquí más quien se inscribió. Con el número 7, Michelle Terán. Con el número 5, Jessica Caiza. Con el 400, Lynette Cruz. Con el 412, Carlos Caiza. Con el 12, Dante Flores. Con el número 20, Daniel Rivas, una gorra roja. Con el 8, Osvaldo Moreta, una gorra negra. Y con el número 300, Karina Burgos, una camiseta. Así es como ya hemos realizado entonces este sorteo en este momento. Cerramos nuestro canal virtual y ahora sí, el día martes compartiremos excelentes historias. Bueno, acá vamos a enviarle un saludito para mi hijito Justin Alejandro, que también ha estado participando y me está escribiendo por ahí un millón de mensajes llorando. Dice, ¿qué pasa con mi premio? Bueno, Justin, tú tienes el programa entero. Ya te vamos a hacer tu camiseta. Ya tienes su mascarilla también, Justin. Ya le vamos a hacer la camiseta. Ya vamos a hacerle todas las cosas que expendemos. Vamos a hacer también para niños, así que no hay problema. Buenas noches, Rayo. ¿Me puede decir cuando venga al Valle de los Chillos? Dice, para entregarme el llavero. Ahí está. Si me pones su nombre, por favor, mi estimada amiga, a ver quién, de quién se trata. Me parece que está por acá el nombre. Bueno, ya lo vamos a revisar. No me he puesto el nombre. Si está en línea, por favor, ya lo sabe, póngame su nombre y ahí debe estar su llavero que ha ganado acá. Muchas gracias a todos los ganadores. Muchas gracias por participar. Como yo siempre les digo, primero gracias, no me canso de decirles, por esta gran sintonía que nos dispensan. Dios les pague a todos siempre por tenernos ya en el número uno de sintonía a través de las redes sociales en esta programación. Nos despedimos, por supuesto, también a través de nuestro canal de Facebook Live. A ver, dice Isabel Case, si se habla de la tolerancia es donde debemos practicarla, dice. No sé a qué se refiere Isabel, que está en conexión del programa, no sé si por ahí de pronto nos van a lanzar una mega crítica, mi estimado Rayo. Nos dicen por acá algunas cosas interesantes. Harold, pues creo yo que las críticas van a llover ante el comentario respecto al TikTok, como digo nuevamente. Recuerden, siempre les decimos, con el respeto que se merecen,
con la consideración y obviamente la tolerancia, están en su primero, están en su derecho de creer en lo que ustedes quieran. Aquí no les podemos imponer un pensamiento. Están en el derecho de hacer lo que ustedes quieran con sus redes sociales. Nadie les va a obligar. Estamos dando un punto de vista personal, ¿sí? Nadie les puede prohibir nada porque eso depende de ustedes, señoras y señores, jóvenes, adultos, niños y todos los demás. Es mi opinión personal, que me parece una ridiculez, y a muchas personas que obviamente lo ven de ese punto de vista, me parece una ridiculez total hacer los TikTok. Por esta misma razón, nunca nos van a ver ahí, en ese tipo de redes, como TikTok, Snapchat y todas las demás, porque esas son, como dijo Harold, para otro tipo de consumismo masivo, porque a veces decimos, bueno, las sectas nos quieren invadir de alguna forma, si ya no pueden a través de Hollywood, inclusive porque esta temporada está cerrado los cines y todo, pues los podemos atacar a través de redes, ¿no? Y las redes justamente pues absorben con algo. Recuerden que un tiempo era la moda, el Charlie Charlie, ¿no? Se puso de moda, el Pedro Responde y otros diferentes que se manejan en redes sociales. A través de juegos también pueden cautivar a los jóvenes, ¿no? Hay un montón de juegos. Me recuerdo que mi hijo me tenía invadido con el Minecraft, Highcraft, ni sé qué cosa. Son cosas que los niños consumen y de alguna manera pues les tiene como embobados de nuestro tiempo. No sé si Harold era así, aunque no le veo de esas. Yo era de los que andaba con mi máquina de... Primero era el Nintendo, el Super Nintendo. Bueno, más atrás era el Atari, ¿no? Me recuerdo cuando teníamos 10 o 11 años. Era el Atari, luego el Nintendo, el Super Nintendo, el Sega, el 64. Ahora ya tienen los famosos... que ya han salido, digamos, inclusive se sigue lanzando una vez cada más allá, ¿no? Entonces, como digo, para todos, cada quien tiene derecho de hacer lo que tenga que hacer. No queremos ofender a nadie, desde luego, con el respeto que se merecen. Si usted lo quiere hacer, hágalo, es su gusto. Pero yo personalmente considero, obviamente, en el campo profesional no tiene nada que ver. Es como decir, no tiene nada que ver que usted vaya a su oficina con una laptop a trabajar o que vaya con una laptop un joven a jugar. La laptop le va a servir para las dos cosas, pero ahí sí depende de ver en qué usted invierte su dinero o en qué invierte su conocimiento. Mi estimado Harold, muchísimas gracias por haber estado pendiente con nosotros. La Jessica tiene un pacto con el diablo, dice Johnny Javi. Esto nos dicen a través de la red de Facebook Live, los últimos mensajes que están llegando en este momento. Jessica ha hecho pacto con el diablo, por eso hoy ganó la pizza y ganó el llavero, dice. Bueno, ahí sí es la suerte, mi estimado Harold. Hay veces que uno tiene una suerte tan impresionante y hay veces que no tiene ni suerte para nada, ¿no? Así como, ¿usted, Harold, ha tenido suerte? ¿Se ha ganado alguna vez algún sorteo, algún premio así medio bueno o no? Sí, me he ganado premios y por ahí, como dice el refrán, feliz en el juego, infeliz en el amor. Dicen los antiguos apostadores de los casinos que el mejor premio que puede tener un hombre en la vida es una buena esposa. Y ese es un premio que un solitario furtivo como yo nunca lo ha tenido. Pero, cuidado, van a andar diciendo cosas extrañas. A mí me fascina el género femenino, me fascinan las chicas, pero en mi vida me he dedicado yo sobre todo a cuidar a mis sobrinos. Y cuando ha habido una novia, se la mantiene con discreción del mundo de la farándula, del espectáculo, porque justamente no queremos que por la exposición mediática que uno tiene cuando uno entabla una relación afectiva, la susodicha o la víctima de mis afectos vaya a ser expuesta al tema mediático. Entonces, pero sí he tenido a veces fortuna en el tema de los sorteos y ese tipo de cosas. Afortunado en el amor, pero es soltero, Harold, ¿no? Así, o sea, afortunado en el juego, infeliz en el amor, dice el refrán. Entonces, en el amor se ha mantenido uno solo, pero se tiene el amor de la familia y de los seres queridos, que también es importante. Bueno, por acá Diego Romero dice, el TikTok es para afeminados, dice, jajajaja. Mejor me quedo ingresar a una casa infestada de fantasmas antes que estar haciendo investigación contigo. Y Harold dice, antes de estar metido a esa tontera del TikTok. Harold, la de la peluquería, dice jejejeje. Ah, no, nada que ver. Ahí está. No decimos el nombre para que no salga afectado, pero yo solamente visito la peluquería cuando tenemos que hacer un documental para tele. Pero yo tengo mucho respeto para la gente que lleva la vida a estilo LGBT. Tengo amigos que en el mundo de la producción de tele tienen ese tipo de orientación sexual, pero yo soy felizmente heterosexual. Nací, soy y seré hasta que la vida me siga dando esa oportunidad de vivir. No tenemos ese tipo de conducta, y hay gente que es feliz en ese tipo de orientación, así que no tenemos ese tipo de afinidades eróticas por el auto
por el propio género, sí, somos heterosexuales, no andamos en esas, en ese tipo de tendencias que hay otras personas que están en su libertad de ejercer ese tipo de vida, que también es parte de una sociedad moderna el respetar las conductas sexuales y el comportamiento de cada persona. Bueno, acá en el YouTube dice ya en la parte final, Néstor BP, casi me hace llorar el Harold, dice. Nada que ver. Bueno, algunos dicen que si uno fuera casado con la profesión, yo sería polígamo. Le cuento que el sábado estoy ocupadísimo. Estoy haciendo la producción del programa así súper de producción casera con mi hermano Gabriel, que se llama Medicina con Sabor de Casa, que en los próximos días estrena el cuarto capítulo. Eso para entre esas grabaciones. Estoy haciendo el día sábado a las 9 de la mañana un curso de perfilación homeopático y psicoastrología a las 9 de la mañana. Se pueden comunicar conmigo para los que quieran hacer ese curso, está $5 y así yo me genero también ganancias. Y en la noche estaré acompañando al doctor Joan Balseca como ponente en un congreso de criminología que se llama Lascivia y Crímenes Sexuales. Ahí se pueden comunicar al 098-388-7737. Con tanto trabajo, a veces no hay tiempo para atender relaciones amorosas porque uno pasa dedicado a full a producir en estos tiempos de pandemia, y a veces las chicas no son comprensivas con el ritmo laboral que uno tiene, así que por eso la vida de uno va muy dedicada al trabajo y la productividad, que es un valor que tanto hace falta en esta época en Ecuador, víctima de la pandemia con la que estamos viviendo. Bueno, Harold, muchísimas gracias, estimado. El día martes estaremos nuevamente en contacto con esta programación. No se olviden a todos. Martes y jueves, 21 horas, compartimos este programa en vivo desde Quito, Ecuador, para todo el mundo, Las Puertas del Terror. Gracias, Harold. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Suerte. Feliz fin de semana, Harold. Un abrazo. Gracias por estar siempre pendiente de nuestra programación. A todos los conectados en nuestras redes, muchas gracias. De veras, es importante para nosotros compartir esta programación con ustedes y los temas que nos van sugiriendo. No olviden escribirnos siempre a través de nuestra red social, en Facebook, por supuesto, como Las Puertas del Terror, y en YouTube también como Las Puertas del Terror. Estamos dispuestos siempre a recibir sus sugerencias, mensajes, historias, fotografías que quieran analizar, videos que quieran analizar, audios y todo lo importante que ustedes quieran con nosotros. Es un gusto para nosotros poder trabajar con ustedes. Que Dios me los bendiga siempre y espero que el día martes nos podamos reunir y tomar lista a partir de las 21 horas en punto. El martes tendremos historias paranormales. Las mejores historias, como siempre, que podamos compartir, y ya vamos a ver qué tema nos sugieren para el día jueves y lo estaremos promocionando en esta semana. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y bendiciones. Las Puertas del Terror. Miriam Chanchay y Fernanda Leiva, con todos los servicios en peluquería, cortes para damas, caballeros y niños, manicure, uñas acrílicas, en gel, acrigel, pedicura, spa, tratamientos capilares, queratina, botox y cirugía capilar, colorimetría capilar, tintes, mechas, iluminaciones, etc. Maquillaje profesional para novias, quinceañeras, reinas, para televisión y fotografía. En el área estética contamos con tratamientos faciales, limpiezas profundas, tratamiento para acné, rejuvenecimiento, manchas, hidratación, depilaciones faciales y corporales, con cera y con hilo, aplicación de extensión de pestañas pelo a pelo, laminado de cejas, rizado y lifting de pestañas, conoterapia, limpieza de oídos, tratamientos en regeneración capilar, tratamientos corporales, reducción de medidas, estrías, celulitis, reafirmación corporal, tratamiento posoperatorio DIM, levantamiento de glúteos, masajes relajantes, reductores y modeladores, masajes con pindas y piedras, vacunas para refuerzo del sistema inmunológico, adolescentes, juventud, deportistas, menopausia, andropausia, chuchaqui, antiobesidad. Atendemos bajo cita en el sur de Quito, sector Chillogallo, Carlos Freile, S29-109 y Manuel Coronado. En el norte, Burgueois y Teresa de Cepeda, tras la UT de la Rumipamba. Servicio a domicilio, llamando a los teléfonos 098-7761-229, 099-5579-849. Además, contamos con capacitaciones, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado, lifting y tinte de pestañas, depilación con hilo, maquillaje. Al final, entregamos certificados. Somos Miriam Chanchay y Fernanda Leiva. Pizza, pasta, ravioli, pomodoro, parmesano. La comida italiana es una de las más exquisitas del mundo y se distingue por su fresca mezcla de sabores y cuidado en los detalles que se convierten en caricias al paladar. Y como si se tratara de vino, Marcelo le ha dedicado a un sitio especial. Estamos en nuestra cava subterránea,
la hicimos nosotros para preservar los productos clásicos y ricos de Italia. Ahora estamos atendiendo a domicilio. Estamos tomando todas las medidas del caso para que al cliente final le llegue el producto en las mejores condiciones. Preferible que la gente reciba en sus casas, libre de cualquier riesgo. Estamos haciendo el seguimiento a nuestros clientes. Estamos consultándoles cómo les va con todo lo que es comida de la Bella Italia. La huelga del DJ. Todo en implementos musicales y en marcas originales. Con panteras, controladores, luces robóticas, Bellavista, N64200 y Bartolomé Zamora. Sector La Ofelia, 511-6633. Talleres Renova Auto. Pensando en nuestros clientes, hemos implementado el servicio Mi Taller Seguro. Agendamiento de cita, retiro del vehículo a domicilio. Un asesor de servicio recibirá tu auto aplicando el primer protocolo de desinfección. El auto ya en el taller recibe el servicio bajo estrictas normas de biocuidado. Una vez culminado el servicio, se procede a la desinfección y entrega al cliente. Talleres Renova Auto. Agendamiento de citas. Envía un mensaje de WhatsApp al 099-951-5408. Nos reactivamos brindándote el mejor servicio con la mejor bioseguridad.